Profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mientras ella huía de dar la palabra,
serpiente. Ahora en ella había dos simientes, cambió el nombre y fue llamada Eva. El poder Adán llamó, al origina con nombre, y la voz le dijo, glorificado estoy en mí, y lo glorificaré otra vez. Eso sería en su novia. El poder Adán clamó, Padre glorifica tu nombre, y la voz le dijo, glorificado estoy en mí, y lo glorificaré otra vez. Eso sería en su novia. Jesucristo recibió su nombre y el Pentecoste en lenguas, mientras ella oía y amaba la palabra de Dios. Ella tenía el nombre de él. Jesucristo recibió su nombre y el Pentecoste en ella oía y amaba la palabra de Dios. Ella tenía el nombre de él. Pero al oír la mentira del anticristo, ella vía la falsa y la verdadera. Porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. El reto del monte Carmelo, Elías llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces él vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó hasta Horeb, el monte de Dios.
nada. Entonces tembló el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Del quinto sello, los sobrevivientes de Israel se convencieron, como Noemí, de regresar a Jerez Israel. Allí pronto celebrará su fiesta de expiación. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso, y justos y verdaderos son tus caminos. Y Rey de los Santos, Rey María, oh grande y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso, y justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos, Rey de llegó a Soreb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces dio el cielo de la séptima trompeta. Después del retorno del monte Carmelo, Elías llegó a Soreb. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces entró el misterio de la séptima trompeta. Temer a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorar al Verbo de Dios, el Mesías. Temer a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorar al Verbo de Dios, el Mesías. Los sobrevivientes de Israel se convencieron, como Noemí.
tiempo del quinto sello, los sobrevivientes de Israel se convencieron. Como no debí de regresar a Jerusalén, allí pronto celebrará su fiesta de expiación. Oh, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso, y justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos, Rey de Opatía. Oh, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso, y justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos, Rey de Opatía, Rey de los Santos, Rey de Opatía, Rey de los Santos, Rey de Opatía. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Iniciamos un nuevo compañerismo de este nuevo día, de esta nueva tarde, y vamos a darle muchas gracias a nuestro Padre Celestial por este maravilloso tiempo que nos ha enviado a existencia, y vamos a agradecerle. Muchas gracias, Padre Celestial. Señor Dios Todopoderoso, tú que eres el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Señor, tú antes de que vinieras a este mundo, antes de formar el mundo, tú allá en la eternidad, cuando tú eres ese ser Elohim, tú eres ese mismo omnipotente, omnisciente y omnipresente. Y ahora en este punto, en este espacio de tiempo que tú nos has enviado a existencia, Señor, has cumplido todos tus atributos. Por eso es que nos reunimos, Señor, sabiendo de que tú eres el sanador, salvador. Tú eres el Padre, Hijo y Espíritu Santo en quien creer, oh Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio. Pero también tú dijiste en Amós 3:7, porque no hará nada el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Y esa es la razón, es el motivo, Señor, que tú enviaste al último profeta, mensajero gentil, a revelar todos los misterios. Apocalipsis 10:7 ha entrado en escena, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Ha cumplido tu palabra, Padre. Y hoy en esta tarde, Señor, queremos continuar con este glorioso compañerismo que tú nos has puesto en cada uno de vuestros corazones y seguir comiendo el alimento de águilas que tú nos enviaste, oh Padre, para este último tiempo.
y cumplir de esa manera lo que dice Apocalipsis 18 al 5, 18 al 11, Señor, donde tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes. Gracias, oh Padre amado. Entonces, en esta tarde queremos entrar rápidamente en la cena de tu palabra, Padre. Bendice grandemente al alma, al corazón que también estará en la cena, Señor, y permite respetar cada puntuación, cada coma, porque tú dijiste en la Biblia que ni siquiera un punto, una coma pasará de la ley. Oh Señor Dios Todopoderoso, pero cuando tú enviaste, Señor, a este mensajero, tú también enviaste a varones, Señor, quienes pudieron transcribir de ese mensaje, de ese audio, de esa voz que salía de nuestro profeta y transcribir. Ellos escuchaban, oh Padre, para transcribir, para que nosotros podamos lecturar, oh Padre. Ellos supieron poner dónde poner una coma, un punto, una acentuación, un paréntesis, un signo de admiración, de interrogación, oh Padre, comillas, oh Padre, significando algo estaba diciendo el profeta. Oh Padre amado, pero si no cumplimos eso, ni siquiera podemos entrar a la unción de los escritores, oh Padre. Peor aún, entrar a la unción del profeta, y más aún, entrar en la presencia tuya, oh Padre, porque esa era la voz, Señor, como revelando todos los secretos. Oh Padre amado, entonces en esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Jehová Jireh, parte 3, servicio realizado en Nashville, Mississippi, Estados Unidos, el día 4 de abril del año 1964. Hemos quedado en los párrafos 20 y vamos a continuar en los párrafos 21. Dice: anoche dejamos a Abraham en la presencia de Elohim, donde él los trajimos a través de las promesas. Y ahora, la última promesa antes de la venida del Hijo, nos damos cuenta que apareció un hombre, vestido como un hombre, comió como un hombre, habló como un hombre. Y Abraham lo miró y se dirigió a él como Elohim. Elohim, Dios habían, dos habían descendido a Sodoma para predicar allí. Y comparamos esa escena con el día de hoy. Todos ustedes recuerdan la historia en donde la dejamos. Perfectamente de la manera que Jesús predijo que sería. Que, como fue en los días de Sodoma, la misma cosa que está en la misma posición en esta noche. Y si hoy yo estaba sentado allí y estaba pensando, y pensé en todo esto, ellos escucharon otro terremoto ocurriendo allá y dijeron: está sacudiendo a los países nuevamente. Y pensé, ¿qué es esto? Ustedes saben, eso sucedió un Viernes Santo. Ustedes saben, hace 1900 años, un Viernes Santo, la iglesia rechazó a Jesucristo y un terremoto sacudió el mundo entero. Y ellos lo han rechazado a él de nuevo, en la edad de la Odisea, como dijo la Biblia que lo harían. Lo tenía a él del lado de afuera. Y este movimiento ecuménico del Concilio Mundial de Iglesias es exactamente lo que ellos están haciendo. Ellos están renunciando a todas sus enseñanzas evangelísticas, evangélicas y demás. ¿Cómo pueden andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Pues ustedes no pueden hacerlo. Eso no funcionará con cristianos verdaderos y genuinos. Ellos nunca lo recibirán. No, Señor. Un cristiano nacido de nuevo jamás caerá en una trampa como esa. Es como meter a un pato en una jaula. Ellos saben el que va rumbo al matadero. Ustedes nunca lo lograrán. Nunca lograrán que él se meta en eso. Así que nosotros, un verdadero cristiano nacido de nuevo, se mantendrá alejado de eso. Párrafo 23. Ahora, Abraham estaba parado allí y conversando con un hombre que tenía su espalda hacia la tienda donde estaba Sara. Y Abraham, el nombre de Abraham, un día o dos antes de eso era Abraham y Sarai, y ahora es Sara para Abraham. Y él se dirigió a Abraham en su nombre paternal, sacerdotal. Abraham, ¿dónde está Sara, princesa?
tu esposa? Él dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Él dijo, voy a visitarte según la promesa, el tiempo de la vida. En otras palabras, en un mes más y voy a visitarte como lo he prometido. Había estado esperando durante 25 años por este hijo prometido, sin dudar de la palabra de Dios por incredulidad, pero se fortaleció dando alabanza a Dios. Ahora fíjense en esto. Párrafo 24. Y entonces Sara, detrás de la tienda, si lo pusiéramos en la expresión de la calle, se rió para sus adentros. Dijo, yo, una mujer vieja de 90 años de edad y tener deleite con mi señor, mi esposo, estando él ahí afuera con 100 años de edad. Hacía muchísimos años que habían dejado de ser como marido y mujer. Y este hombre, con su espalda hacia la tienda, dijo, ¿por qué cuestionó eso Sara, diciendo estas cosas en su corazón? Ven, y de esa manera Abraham reconoció quién estaba hablando con él. Ese era Elohim. Exactamente, su señal probó su reclamo. Dijo, yo te visitaré. ¿Por qué? Dijo él, yo. ¿Cómo fue que él lo llamó Abraham, cuando él fue el que le puso ese nombre? En un símbolo, no en la presencia de un hombre, mostrando exactamente lo que sucedería. Le dio a él su autoridad vindicada y la palabra prometida de que este hombre que estaba hablando con él era Dios, Elohim. Párrafo 25. Ahora, nos damos cuenta en Hebreos capítulo 4 y el versículo 12, como ya lo he citado dos veces, las dos últimas noches que la Biblia dice, la palabra de Dios discierne los pensamientos que están en el corazón, los secretos del corazón. Y cuando Jesús pudo mirar sobre la congregación y discernir sus pensamientos, y le dijo a aquella mujer cuántos esposos había tenido, le dijo a Natanael en dónde estaba. Esa era la vindicación de que él era ese Mesías, Dios, Emmanuel, por cuanto él era la palabra. Esa es la manera como eran los profetas. Los profetas eran considerados dioses. Ustedes entienden eso. El mismo Jesús lo dijo. Dijo, ¿cómo pueden ustedes condenarme a mí? Cuando ustedes llaman a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, ustedes los llaman a ellos dioses. ¿Y cómo me condenan a mí cuando digo que soy el Hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, entonces no lo crean. Él era la palabra de Dios vindicada para esa edad. Ahora, si él hubiese venido con la señal de Moisés, no hubiera funcionado. Si Moisés hubiera venido con la señal de Noé, eso no había sido profetizado para este día, para ese día, perdón. Y todos estos clérigos, teologías, escuelas secundarias, escuelas y ministros educados, lo cual está bien, no tenemos nada en contra de eso, pero ese no es el mensaje de la hora. Eso fue para aquel día tenebroso. Habrá luz en el atardecer. Él prometió estas cosas. Lo he leído una y otra vez de la palabra, exactamente como fue entonces. Él dijo que así sería otra vez. Yo podría atar eso con cada escritura de la Biblia y mostrarles que es la verdad. Párrafo 27. Ahora, sus afirmaciones allí fueron vindicadas cuando él dijo, ¿quién? Sara, lo que ella hizo detrás de él. Ahora noten, él prometió que ella concebiría el mes siguiente, según el tiempo de la vida, dijo él. Ahora noten, la jornada de Abraham fue un tipo de la simiente real de hoy. Si se fijan, Abraham, la promesa fue para él y para sus hijos después de él. Y entonces sus hijos eran, primero, la simiente natural y luego la simiente real, la cual fue Cristo. De la primera simiente, que fue por sexos, vino Isaac. Pero sin sexo vino Jesús, la simiente real. Párrafo 28. Ahora, eso, la sangre, ven. Nosotros somos salvos por la sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Noten, Jesús no era judío, Jesús no era gentil, Jesús era Dios. Él no podía ser judío ni gentil.
Miren, el sexo masculino produce la hemoglobina, que es la célula sanguínea. El germen está en la célula sanguínea. He sabido que ustedes aquí, muchos de ustedes, yo estaba dando un paseo el otro día, observando a sus agricultores, y ustedes tienen pollos. Miren, una gallina puede poner un huevo, una ave madre puede poner un huevo, pero si ella no ha estado con ese compañero, eso no saldrá del cascarón. No obstante, ella puede poner el huevo, porque el huevo está por la hembra. Pero la sangre y la vida están en la sangre. 29. Así que, por lo tanto, su vida fue una vida creada y no fecundada por algún hombre. Y entonces el óvulo no era de María, porque si el óvulo hubiera sido de María, como creen la mayoría de los protestantes y también los católicos, que el óvulo era de María. Miren, si el óvulo era de María, eso lo hubiera hecho a él humano. Ahora, si la célula sanguínea era de Dios, el óvulo también era de Dios, por cuanto María no podía producir ese óvulo. Ustedes saben, ustedes entienden de qué estoy hablando. Ella no podía hacer eso sin una sensación. Así que con la sensación, ¿quién tiene ustedes a Dios haciendo entonces? Sería sexo nuevamente, ven. Así que tanto el óvulo como la célula de sangre eran de Dios. Amén. Eso es. Crean eso y ustedes tendrán fe para seguir adelante. Nosotros somos salvos por la sangre de Dios mismo, una célula de sangre creada. Párrafo 30 por último. Como dije, tomen a estas aves madres. Ya viene la época de primavera. Yo estaba fijándome el otro día, ¿cómo es que ellas están tomando paja y subiendo y haciendo sus nidos? Miren, ella puede subir allí y hacer un nido y poner un nido completo de huevos y echarse sobre ellos y calentarlos y ser leal a esos huevos a tal grado que ella se ponga tan débil que no pueda volar del nido para buscar algo de comer. Pero si ella no ha estado con el ave macho, ellos nunca saldrán del cascarón. Ellos no son fértiles, ustedes saben eso. Ellos se quedarán en el nido y se pudrirán. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, recordando, estamos lecturando en esta preciosa tarde este mensaje glorioso titulado Jehová Jireh Parte 3, servicio realizado en Louisville, Mississippi, Estados Unidos, el día 4 de abril del año 1964. A continuación, continuando la lectura, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Jehová Jireh, parte 3, párrafo 31. Y así son algunas de nuestras iglesias. Simplemente tenemos un nido lleno de huevos podridos. Ellos no tienen la fe de Abraham. Es tiempo de limpiar el nido y empezar de nuevo, entrar en contacto. No con alguna organización, algún seminario teológico, sino entrar en contacto con el macho, Cristo Jesús, quien trae la fertilidad al espíritu de vida que está dentro de usted. Él es el que hace que usted lo crea. Limpien el nido y comiencen de nuevo. Ustedes los palmean en la espalda y los aceptan y los hacen diáconos. Y casados 4 o 5 veces y de todo. ¿A dónde estamos llegando con todo eso? Los envían al seminario donde les inyectan ese líquido para embalsamar y los traen de regreso. Aquí el otro día en un cálculo mostraron que el 90% de los predicadores protestantes en toda la nación no creen en la segunda venida literal de Cristo. El 87% niegan el nacimiento virginal. Piensen en eso. ¿Qué van nuestros hijos a encarar más adelante? Dios, llévanos nuevamente a la fe que una vez fue dada a los santos. 32. Abraham, observen su jornada a medida que él aparece. Él fue un tipo perfecto de la iglesia,
Todo lo que Abraham hizo tiene, hemos observado la iglesia. Si tuviéramos una semana o dos aquí, yo podría mostrarles paso a paso. La iglesia ha hecho el mismo recorrido. La última señal fue Dios, la palabra prometida hablándole a él en carne humana. La última promesa antes de que el mundo gentil fuera destruido, que era Sodoma y Gomorra. Ahora piensen, Abraham, antes de que Dios se le había aparecido en muchos símbolos, luces, formas y señales, pero Dios nunca había venido a él como un ser humano y hablando con una voz audible, como un ser humano, por medio de un ser humano. Y recuerden que la promesa ya estaba a punto de cumplirse. Sodoma iba a ser quemada. El último mensaje estaba saliendo. Y allí va la iglesia normal, la iglesia nominal, mejor dicho. Ahí va un Billy Graham moderno para sacarlos a la fuerza. Allí está la iglesia elegida, no en Sodoma, sacada, separada. Ellos reciben un mensajero. Noten, el grupo de Abraham recibió el mensaje. ¿Y qué era? Dios, el cual le había estado hablando todo el tiempo, en símbolos y formas. Y todo se hizo presente. Y ahora se manifiesta él mismo aquí, en carne humana, y discierne los pensamientos que estaban en el corazón de Sara, detrás de él. Y Abraham dijo, es Elohim, el todo suficiente. Recuerden, inmediatamente después de eso, Sodoma fue quemada. Mediten en eso. La iglesia quizás esté recibiendo su última señal. Vean, ustedes han gritado, han tenido su justificación por medio de Lutero, santificación por medio de Wesley, un tiempo tremendo, gritando, gozándose, hablando en lenguas, interpretación de lenguas, sanidad divina. Pero, ¿en dónde estamos ahora? Dios está hablando justo entre nosotros, a través de nosotros, de manera audible, así como lo hizo allá. Y Él prometió hacerlo. Esa es la cosa. No es algo que nosotros hayamos inventado. La Biblia lo dijo. Jesús dijo que lo haría. Se daría a conocer nuevamente. Noten. E inmediatamente después de esto, Abraham abogó por Lot. Y él dijo que si podía encontrar al menos 10 personas, la perdonaría. Pero no pudo encontrar ni siquiera eso. Los mensajeros fueron allá y ellos rechazaron a los mensajeros. 35. Como en el desayuno de Billy Graham. Cuando él estuvo en nuestra ciudad, en Louisville, Kentucky, yo estuve en su desayuno. Él dijo, yo llego a una ciudad, dijo él, él levantó la Biblia. Él es un gran creyente en la Biblia. Él dijo, yo llego a una ciudad y tengo una campaña y tengo 30,000 convertidos o decisiones. Él dijo, regreso 6 meses después y no puedo encontrar 30. Y dijo, Pablo llegaba a una ciudad y ganaba un convertido. Y cuando regresaba, un año después, ese convertido había ganado más convertidos, convertidos y más convertidos, a tal grado que él tenía cientos de convertidos de ese solo. Él dijo, miren, ¿cuál es el problema? Dijo, ustedes, montón de predicadores ociosos. Él dijo, ustedes se sientan con los pies encima del escritorio y no van a visitar a esas personas. Ahora, ¿quién soy yo, una persona analfabeta como yo, para contradecir al gran evangelista? Pero a mí me hubiese gustado decirle una palabra a él. Billy,
¿Qué predicador se hizo cargo del convertido de Pablo? ¿Ven? Fue debido a que Pablo lo llevó lo suficientemente profundo, que Cristo entró en él y él fue un fuego viviente. Lo llevó hasta la presencia divina, no algún movimiento intelectual o alguno que se une o firmar alguna nota, ni prometer que él asistirá a la iglesia, llevarlos hasta el bautismo del Espíritu Santo y entonces él estará encendido, él producirá hijos. ¿Cómo pueden ustedes lograrlo cuando él está estéril? Él no puede tener hijos a menos que él mismo tenga vida. Y esa es la única manera en que cualquier cosa pueda reproducirse a sí misma. Es por el germen. Y el germen es el Espíritu Santo que estuvo en Cristo. Está dentro del creyente. 37. Ahora nos damos cuenta que la última señal de Dios a Abraham fue Dios en forma literal. La palabra, recuerden, Dios, la palabra prometida que le había sido prometida a él todo el tiempo, le habló en carne humana, un hombre parado allí hablando con él, discerniendo los pensamientos que estaban en el corazón de Sara y ella detrás de él en una tienda. Esa fue la última señal. Fíjense ahora, él se le había aparecido en muchos símbolos y demás, tales como luces y fuego y lo demás, le apareció a él. Pero fíjense ahora e inmediatamente, quiero que noten lo que le sucedió a esta pareja anciana. Espero que no me consideren un radical. Y si no creen esto, déjenlo en paz, ¿ven? Pero quiero decirles lo que pienso que sucedió. ¿Se fijaron ahora cómo iba Sara a tener este bebé? Ella ahora tiene 100 años de edad. Miren, alguien dice, bueno, en aquel entonces era distinto. La Biblia dice que su matriz estaba muerta y la Biblia dice que ambos eran de edad bastante avanzada. 38, pero él iba a ser con Sara y Abraham viniendo de esta manera, así como él prometió hacerlo con la simiente de ellos. Y él lo ha hecho. Yo puedo probar eso, exactamente los pasos que Abraham dio. Miren ahora en dónde está él cuando este Dios vino y le habló en carne humana. Se dio a conocer a él inmediatamente. ¿Cómo iba Sara a tener este bebé? Abraham había vivido con ella y quizás él estaba... Dice que su cuerpo estaba como muerto. La Biblia dice que lo estaba. La matriz de Sara estaba muerta, pero él no dudó. Con todo eso, él lo creyó. Ahora fíjense, si Sara, estoy en una audiencia mixta y ustedes, perdónenme, hermanas, ustedes escuchen a su médico y yo soy su hermano, pero ahora fíjense, Sara, a la edad de 90, está demasiado vieja para entrar en parto. Ese corazón no lo soportaría. Ustedes saben eso. Y otra cosa, sus venas de leche se habían secado. En aquellos días no tenían ese sistema de salud ni biberones higiénicos, ¿ven? Tenía que ser una nodriza, noten. Así que, ¿cómo iba él a lograrlo? ¿Cómo iba ella a tener este bebé? Su matriz estaba muerta. Ella estaba muerta en su cuerpo, ella misma. Y Abraham estaba muerto. 39. ¿Saben ustedes lo que él hizo? Él los cambió a ellos. Él los convirtió en un hombre joven y una mujer joven. Yo puedo probar eso. Él los hizo jóvenes. Los hizo jóvenes otra vez. ¡Oh, qué promesa tan maravillosa! Usted dice, ¡oh, hermano Branham! Bueno, espere solo un momento. No, aguántese. Esto quizás les duela un poquito a los legalistas, pero yo quiero que vean esto por un momento. Miren, estamos llevando esto como una enseñanza de escuela dominical.
Él los convirtió en unos jóvenes como de 20 años de edad. 40. Abraham, miren, él está viejo. Las barbas le colgaban hasta abajo. Su cuerpo estaba como muerto. Sus brazos estaban viejos y débiles. Sara tenía un chalequito sobre el hombro y una gorrita. Una abuelita cojeando por allí, apoyándose de un palo. Puedo ver a la mañana siguiente, pues, Abraham con una enorme joroba en la espalda, el cabello blanco colgándole. Y Sara dijo, Abraham, cariño, pues tu barba se ha puesto negra. Pues, Sara, esos ojos lindos están brillando igual que siempre. Tus mejillas se han puesto rosadas. Antes que el sol se pusiera la otra noche, ella había vuelto a ser una mujer joven y él había vuelto a ser un hombre joven. Usted dice tonterías, hermano Branham. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Lina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje Jehová Jireh, parte 3. Servicio realizado en Louisville, Mississippi, Estados Unidos, día 4 de abril del año 1964. En los párrafos 41 dice: Oh, sí, así fue. También, vean, una promesa maravillosa y un tipo para la simiente real de Abraham, viniendo inmediatamente. Recuerden, ¿es una promesa? Sí, nosotros seremos transformados. Ellos fueron cambiados nuevamente a un hombre y una mujer joven, mostrando exactamente lo que iba a acontecerle a la iglesia, a la simiente real. Ustedes dicen, ¿es esa una promesa? Primera de Tesalonicenses 4:17. La trompeta de Dios sonará y nosotros seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos arrebatados juntos. ¿Por qué? El cuerpo de ella, los cuerpos de ellos tenían que ser cambiados para recibir al Hijo. Y nuestros cuerpos mortales, viles, tendrán que ser cambiados para recibir al Hijo, porque seremos arrebatados. Nosotros tendremos que tener un cuerpo diferente a este, pues seremos arrebatados en el aire para encontrarnos con Él. ¡Amén! No, eso cuadra perfectamente con las Escrituras. ¿Ven? Ellos fueron cambiados. Si nosotros alguna vez nos encontramos con el Señor en el aire, nosotros no podemos encontrarnos con Él en esta clase de cuerpo, porque somos terrenales. Pero vamos a recibir uno, aleluya, que subirá en el rapto. Párrafo 42. Y lo hermoso de ello es que está tan cerca. Vemos todas las señales en el orden correcto. No tardará mucho. Una mañana de estas habrá un cambio, ven. Pero recuerden, vendrá únicamente para esa simiente real. La venida de Jesús será tan secreta que el resto de la gente no sabrá nada al respecto. Saben, probablemente no habrá muchos, como fue en los días de Noé, en el cual 8 almas fueron salvas por agua. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Estrecha es la puerta y angosto es el camino, pero pocos serán los que lo hallen. Ustedes dicen que habrá millones allí, seguro, los redimidos de todas las edades. Pero ese lugar de rapto en donde estamos parados ahora. Amén, gloria a Dios. Párrafo 44. ¿Qué ocurrirá un día de estos? Ellos van a decir, mire, usted sabe, aquí estamos en el período de la tribulación. Yo pensaba que la iglesia iba a ser raptada antes del período de la tribulación. Esa es la verdad. La iglesia no, la novia. La iglesia pasa por el período de la tribulación, pero la novia no. No, señor. Ella ha sido redimida. Ella no tiene nada que ser. Que ser purificada. Ella ya está pura. El Espíritu Santo ha entrado en ella y la purificó y le quitó toda la inmundicia y suciedad del mundo. Ella cree esa palabra y llega a ser parte de ella. Eso es correcto. Sin el Espíritu Santo, nadie se irá. Es la novia la que sale de la iglesia.
Y allí ella, la que es llamada el remanente de la simiente de la mujer, es dejada para pasar por el período de la tribulación. Párrafo 45. Ustedes saben una vez, después de todas las escrituras, Isaías, Malaquías e Isaías 40, profetizando de la venida de Juan el Bautista. Juan vino exactamente en línea con esas escrituras. E incluso los discípulos vinieron a Jesús y dijeron, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Él dijo, Elías vino y ustedes no lo supieron. Elías vino e hicieron con él exactamente como debían hacer y ustedes no lo supieron. Ahora, así pudiera ser un día de estos. Ustedes pudieran decir, ¿qué del rapto? Y ya pasó y ustedes no lo supieron. Habrán dos en la cama, uno será llevado, otro será dejado. Ustedes saben, a fin de cuentas, hay cerca de varios cientos de personas que desaparecen de la tierra todos los días. Ustedes saben, ellos ni se dan cuenta de eso. Párrafo 46. Y piensen en ello. Lo triste es que la gente seguirá predicando y creyendo que están siendo salvos. Noé y su familia entraron al arca y la puerta se cerró tras él, con la mano de Dios. El sol salió y se ocultó 7 días antes de que algo sucediera. Y la gente siguió predicando, burlándose y todo lo demás, no sabiendo que su única misericordia que habían tenido se había cerrado para ellos. Piensen, ministros aún estarán educando a predicadores y enviándolos y cosas como esas aconteciendo simplemente la iglesia avanzando y completamente sin misericordia, sin nada, cortada por completo. El rapto ya aconteció. El que es inmundo sea inmundo todavía. La escritura dice eso. Ya vino y no lo supieron. Mediten en esto esta noche, amigos, y observen lo que está sucediendo. Amén. Párrafo 47. No hay nada en el mundo que pueda consolarlos a ustedes ahora, sino la palabra de Dios. Ven, no hay ninguna otra esperanza en nuestra nación, ni en ninguna otra parte. Estamos carcomidos hasta el hueso. Ustedes saben eso. El comunismo ha carcomido la cosa. Se supone, así tiene que ser. Ustedes no van a detenerlo. La Biblia dice que iba a ser de esa manera, así que ustedes simplemente no van a detenerlo. Eso es todo. Prepárense para el rapto. Eso es lo único que hay que hacer. Párrafo 48. Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 4:17, que dice, seremos transformados, como lo fue Abraham, y arrebatados, un cuerpo diferente. Ahora Abraham, sus cuerpos tuvieron que ser cambiados. Los nuestros también tendrán que ser cambiados para así cumplir la promesa. Nosotros tendremos que ser cambiados. Ahora, ustedes dirán, ¿estos viejos cuerpos? Yo quería, hace algún tiempo yo estaba hablando en un club kiwanis y un doctor salió después. Él dijo, señor Branham, dijo, yo aprecio su discurso, pero dijo, usted sabe, yo no puedo creer que nada menos que pueda ser probado científicamente en cuanto a ese nacimiento virginal y cosas como esas, y en cuanto a ser Dios. Y yo dije, bueno, usted nunca le creerá a él, porque usted no puede probar a Dios científicamente. Usted tiene que creerle por fe, por fe. Él dijo, bueno, yo no creo nada que no sea científico. Y yo dije, ¿es usted un hombre casado? Él dijo, sí, señor. Yo dije, ¿ama usted a su esposa? Él dijo, claro que sí. Y yo dije, entonces muéstreme científicamente lo que es el amor. Yo quiero comprar un poco, si usted me puede decir qué farmacia lo vende. Yo realmente lo necesito. Yo dije, yo, ven, una cosa muy sencilla. Párrafo 49. Y yo dije, le haré una pregunta. Fíjese en esto, ¿estamos nosotros hechos del polvo de la tierra? Él dijo, sí, señor. Yo dije, nosotros recibimos ese polvo al comer el alimento que procede de la tierra y es vida vegetal y demás. Vean, ustedes solo pueden vivir de sustancia muerta. Ven, si ustedes viven, algo tiene que morir para que ustedes puedan vivir físicamente. Si ustedes comen papas, eso murió. Si comen carne de res, la vaca murió. Si comen carne de cerdo, el cerdo murió. Si comen las hortalizas, eso murió. Es una forma de vida.
y ustedes únicamente viven con en lo natural, por medio de sustancia de algo muerto. ¡Sustancia muerta! Ahora, no es razonable, amigo, que usted solo pueda vivir eternamente por medio de la sustancia de algo que murió por usted. Cristo murió, sí, y resucitó para vindicar su deidad. Ahora, fíjense. Párrafo 50 por último. Yo dije, doctor, entonces si yo como comida, cada vez que yo como comida, ella entra a mi cuerpo y forma células sanguíneas. Él dijo, así es. Entonces cada vez que como, yo renuevo mi vida. Él dijo, eso es correcto, nuevas células sanguíneas. Amén, hermanos y hermanas. Recordando una vez más, estamos lecturando en este precioso tarde este glorioso mensaje titulado Jehová Jiré, parte 3. Este mensaje fue predicado en Nashville, Mississippi, Estados Unidos, el día 4 de abril del año 1964. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 51 al 60. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje Jehová Jiré, parte 3, párrafo 51. Yo dije, entonces yo quiero preguntarle algo. Cuando yo tenía 16 años de edad, yo comía maíz, frijoles, papa y carne, igual como lo como hoy. Y cada vez que comía me ponía más fuerte y más fuerte. Y entonces cuando llegué como a los 22 años de edad, cada ser humano, sin importar cuánto usted coma, que también coma, usted se pone más viejo y más débil. Mire, si yo estoy vertiendo agua de este vaso a este y vierto hasta llenarlo por la mitad, en vez de subir, baja. Pruébeme científicamente cómo es eso. ¿Ve? ¿Cómo es que estoy comiendo la misma comida, renovando mi vida todos los días, de acuerdo con lo prueba? Prueba científicamente que yo estoy renovando mi vida cuando consumo nuevas células sanguíneas, la misma clase de sangre que comí cuando tenía 16 años de edad. Pero, ¿por qué es que después que llegué como a los 20 y pico, entonces no importa cuánto coma, voy bajando, envejeciéndome más y más y más, y voy para abajo más cada vez? En vez de llenarme, como antes era el caso, ahora me está perjudicando. Es una cita. Eso es lo que es. Pero Dios hizo un cuadro. Y Él lo tiene a usted cuando usted tenía como unos 20 y pico años de edad. Si nada interfiere, como el niñito inválido que está sentado aquí, es algo así como un tallo de maíz que sale y algo cae sobre él y hace que crezca torcido. Si usted puede quitarle de encima eso que lo torció, el tallo se enderezará. Tiene que hacerlo. Eso es todo. Noten, si nada interfiere en ello, allí están ustedes. Una jovencita muy fina, un jovencito muy fino, usted y su esposo parados juntos, un moderno Adán y Eva del principio. Dios dijo, allí están ellos. Mira, muerte, tú persíguelos. Puedes empezar a persíguelos, pero no puedes hacerlo hasta que yo diga, ¿es eso? Es el cuadro negativo. Oh, hermanos, ¿ve? Eso es exactamente lo que él hizo con Abraham y Sara. Él eliminó la vejez. La vejez es una señal de la muerte. No habrá señales de muerte en el cielo. Vean, todo recuerdo de muerte será quitado y no habrá vejez. Todos seremos jóvenes. Simplemente es un cuadro que Dios dibujó de cuando usted era joven. Y ahora, Dios tomó y puso a Abraham y a Sara de nuevo en esa buena edad joven. Así que allí estamos. Quiero mostrarles otra prueba. Siento que eso no lo tengo que. Ustedes no creen eso.
Bueno, permítanme preguntarles, permítanme mostrarles algo, permítanme mostrarles que ellos sí lo hicieron. Ahora, vean bien, miren en dónde estaban ellos en el mapa cuando Dios se les apareció, allá, junto a Sodoma. Inmediatamente después que ellos emprendieron un viaje de casi 300 millas hasta Gerar. Ese es un viaje bastante largo para un anciano y una anciana. Aquí está este anciano ahora, con sus barbas colgándole bien abajo, apoyándose con un palo. Acá está la abuelita. Ustedes saben, con esa gorrita puesta, caminando despacio, detrás de él, dando pasitos de 4 o 5 pulgadas a medida que andaba. Y entonces, el problema fue que cuando llegaron a Gerar, allí estaba Amalek, un rey que andaba buscando una novia. Y con todas esas mujeres tan finas que él tenía allí, esas muchachas filisteas, pero cuando él vio a Sara, se enamoró de ella y quería hacerla su esposa. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Oh, hermano, la Biblia es como una carta de amor. Usted tiene que leer entre líneas para ver lo que quiere decir. Dios dijo que Él lo escondió de los ojos de los sabios y entendidos y lo reveló a los niños que quieran aprender. 56. Mi esposa me escribe una carta. Yo la amo y ella me ama a mí. Y ella dice, querido Bill, esta noche acabo de acostar a los niños. He trabajado hoy. Yo veo lo que ella está leyendo, lo que está escribiendo. Pero ven, yo la amo tanto que puedo leer entre líneas. Yo sé de lo que ella está hablando. Ella no tiene que decírmelo. Yo lo sé porque puedo leer entre líneas. Así es con Dios. No estamos tratando de estudiar desde el punto de vista de algún periódico, de algún punto de vista teológico, sino enamórese de él. Doble verdaderamente, recíbalo a él en su corazón. El amor de Dios derramado en sus corazones por el Espíritu Santo. Luego, empiece a leer la Biblia y usted verá cómo comienza a resaltar de entre las líneas. Vean, usted sabe lo que él le está diciendo. Él no lo dice así directamente en la palabra. Jesús le dio gracias al Padre por cuanto él había escondido esas cosas de los ojos de los sabios y entendidos. Ahora, más nadie podía leer así las cartas de mi esposa, debido a que yo la amo a ella de esa manera, ¿ven? Y así es como ella me escribe a mí. Y así es como Dios le escribe a usted. Es entre líneas que usted la lee. 57. Aquí está ella ahora. Sara, seguro, fue allá. ¿Podrían imaginarse a esa abuelita? Ustedes saben. Y todas aquellas muchachas bonitas allá en la compañía de los filisteos, en la región de Gerar. Y aquí está Amalek allí. Él es un rey joven y de buen parecer y quiere conseguir una novia. Así que él mira por todos lados. Ellas son bonitas y todo lo demás. Pero él ve venir a la abuela, ustedes saben, temblorosa, nerviosa, viniendo por allí. Y él dijo, esa es la que he estado esperando. Esa es ella. Dijo, oh, 58. Y Abraham dijo, te ruego, Sara, que hagas esta merced conmigo. Sabes, tú eres de hermoso aspecto. Dijo, cuando llegues allá, di que yo soy tu hermano. Y yo diré que tú eres mi hermana, porque si no, ellos me matarán y te tomarán a ti. Vean, no se podía tener dos esposas al mismo tiempo en ese entonces, ¿ven? Así que entonces nosotros, ella no podía tener dos esposos, mejor dicho, al mismo tiempo.
Un día de esto voy a predicar sobre eso. Y entonces ustedes piensan que se armó algo con lo que, con lo de la simiente de la serpiente. Esperen que salga esto. Queriendo saber, bueno, miren, recuerden. Entonces vemos que cuando la vio venir a esa abuelita así, Amalet se enamoró de ella. Y fue y la tomó para que fuese su esposa. Fíjense, ¿sí los cambió? Seguro, él tuvo que hacerlo. Esta Biblia, carta de amor, es algo que Dios nos escribe a nosotros. Él lo ha escondido de los ojos de los sabios y entendidos y lo revelará a los niños que desean aprender. Él esconde. Él escondió su venida. Él escondió a Jesús de los fariseos, de aquellos estudiantes de la Escritura. Hoy no tenemos nada semejante a ellos. No importa cuán estudiosos eran, ellos no lo reconocieron a él. Él fue escondido. La Biblia dice que él fue. 60. Y ustedes saben, la Biblia dice que para el clero de este día estaría escondido de la misma manera. Impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, implacables, calumniadores, intemperantes y aborrecedores de lo correcto. ¿Qué tendrán? Usted dice, esos son comunistas. No, no. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. ¿Ven? Eso es correcto. Estos son los que van de casa en casa y se llevan a mujercillas cargadas de diversas concupiscencias y demás. Noten. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Continuamos. Mensaje Jehová Jireh, parte 3. Servicio realizado en Louisville, Mississippi, Estados Unidos, del día 4 de abril del año 1964. Continuando con la lectura, en los párrafos 61 dice, ahora, vemos que Abraham está allá. Y Amalek se acerca y dice, esa es la que he estado esperando. Así que mandó a sus muchachas a que fueran a buscarla y la llevaran allá. Y quizás arreglarla toda y hacer que luciera como alguna clase de reina. Y esa noche, quiero que se fijen aquí en la gracia de Dios para con su profeta. Esto quizás los ahogue un poquito, pero es la verdad. No importa lo que parezca, miren aquí lo que dice la Biblia. 62. Miren, puedo ver a Amalek. Él piensa, mañana me casaré con esta hermosa muchacha hebrea. Ella está allá en las recámaras ahora y mis doncellas la están perfumando y embelleciéndole el cabello y arreglándola toda. Ahora, ¿podrían imaginarse a una anciana de 90 años siendo arreglada de esa manera para casarse con un rey joven? Así que nos damos cuenta que ella está arreglando a esta hermosa muchacha hebrea. Y él se da un baño y se acuesta. Y estira los pies después de decir sus oraciones y se acostó. Dijo, ¡oh, vaya! 63. Ahora, ¿podrían ustedes imaginarse a Abraham haciendo un truco como ese? Un hombre que diría una cosa como esa acerca de su esposa. ¡Qué cobarde! Abraham hizo eso. Y allí está él sentado ahí afuera. Después de hacer una cosa como esa. Noten. Y Amalek, esa noche el Señor se le apareció en un sueño y le dijo, eres hombre muerto. Dijo, tú tienes la esposa de otro hombre. Él dijo, Señor, tú conoces la integridad de mi corazón. Dijo, ella me dijo que ese era su hermano y él me dijo que esa era su hermana. Él dijo, yo conozco la integridad de tu corazón. Por esa razón te guardé de pecar contra mí. Ven, pero ese, su esposo, es mi profeta. Fíjense en su gracia para con su profeta, aunque él estaba mal. Ven, dijo, él es mi profeta. Yo no oiré tus oraciones. Ve y devuélvele su esposa y haz que él ore por ti. Si no lo haces, toda tu nación está perdida.
toda matriz había sido cerrada. Mediten en eso. Eso fue exactamente lo que él dijo. Amalek era un buen hombre y tenía temor de Dios. Sí, Señor. Párrafo 64. Pero ven ustedes lo que hace la gracia de Dios. Allí estaba su profeta, ahí afuera, el cual había entregado a su esposa para que se casara con otro hombre, y esperando incluso la promesa del hijo, y cosas como esas. Y la gracia de Dios se mantiene con esa palabra a pesar de lo que sea. Correcto. Su esposo es mi profeta. Y yo no oiré tu oración. No importa cuán justo y cuán bueno y cuán inteligente seas tú, a menos que él ore por ti. Tú eres hombre muerto. Así que él agarró y devolvió a Sara. ¡Oh, hermanos! Luego vino Isaac a la cena. Ahora, ya para terminar, quiero que vean algo rápidamente. Isaac vino a la escena y entonces la promesa se cumplió. Miren, después que Isaac vino, el muchachito ya tenía como unos 12 años de edad. Y demás, Dios le dio una prueba doble a Abraham. Después que ya lo había probado por 25 años, entonces le dio una prueba doble. Él ahora le dijo: Abraham, quiero que tomes a este hijo, tu único hijo, y lo lleves a una montaña que yo te mostraré aquí en esta visión. Quiero que lo lleves allá arriba y lo ofrezcas como sacrificio. Y dice que él no rehusó hacerlo. Él simplemente se levantó la mañana siguiente después que el Señor le habló. Ensilló las mulas, agarró un poco de leña y cosas, la cortó y emprendió viaje con las mulas. Él viajó 3 días y entonces llegó al lugar, miró a lo lejos después de viajar 3 días. Ahora, aquí es donde estaba Abraham, un viaje de 3 días. En aquel tiempo no tenían vehículos a gasolina como lo tenemos hoy, y cualquier hombre común puede caminar 25 millas al día. Ven, ¿a dónde llegó él? Allá en ese desierto. Y él dijo: miren, esperen aquí. Me gusta esto de Abraham. Él le dijo a los siervos, dijo: ustedes esperen aquí con las mulas, y yo y mi hijo iremos allá para adorar y regresaremos. ¿Cómo iba él a hacerlo cuando él había ido allá para matarlo? Dios le dijo, sube allá y quítale la vida. Pero, ¿qué dice la Biblia en Romanos 4? Abraham sabía que él lo había recibido como uno de entre los muertos, y estaba plenamente convencido que Dios era poderoso para levantarlo de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, le volvió a recibir. Ven, dijo, ustedes esperen aquí. ¿Cómo va él a hacerlo? No puedo decirles. ¿Pueden ustedes imaginarse esa hermana con el bebé en sus brazos y mamá sentada en la silla de ruedas, un niñito allá, un papá por acá? Yo no sé cómo va él a hacerlo. Pero él lo hará porque prometió que lo haría, sobre la base de que usted lo creyera. Él ha hecho eso con otros, ven. 68 el párrafo. Este muchacho y yo, el muchacho y yo regresaremos. Vean, ustedes esperen aquí y nosotros iremos a adorar. Y él puso la leña sobre el pequeño Isaac, un tipo de Cristo cargando su cruz. Llegaron hasta la cima de la montaña. Y el pequeño Isaac se puso sospechoso. Y dijo: padre. Él dijo: heme aquí, hijo mío. Él dijo: pues aquí está el altar, aquí está el fuego, aquí está la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Escuchen ahora estas palabras saliendo de los labios de Abraham. Hijo mío, Dios se proveerá de un cordero para el sacrificio. Eso quiero decir, el sacrificio provisto por Dios, Jehová Jireh. El cordero provisto por el Señor. Párrafo 69. Y cuando le ató las manos y lo puso sobre él, sobre el altar. Imagínense qué momento tan tremendo fue eso. Después de esperarlo por 25 años y Dios lo hizo, estaba haciendo que él destruyera la única cosa que la cual él había testificado a través de los años. Él fue un reproche entre la gente. Se burlaban de él. Y aquí Dios le dice: destruye la mera cosa que te va a dar la única esperanza que puedes, que mi palabra va a cumplirse en ti. Y yo te di al muchacho. Él tiene 12 años de edad.
Todos ellos lo han reconocido a él. De todas formas, te hice padre de naciones, pero ve y mata a tu hijo. ¿Podrían imaginarse eso? Dios estaba mostrándonos que no importa lo que alguien diga o cualquier cosa que sea contraria a esa palabra. Rehúse mirar eso. La simiente real de Abraham cree eso. Destruye a ese hijo. Párrafo 70 por último. Y Abraham lo puso allí encima. Ustedes pueden imaginarse agarrando su cabellito ondulado y quitándoselo de la cara y sus ojitos color café mirando hacia arriba de esa manera y sus labiecitos temblándole. Ve ese enorme cuchillo filoso salir de. Piensa en en un padre. Puso su cabecita hacia atrás y le habló. Y le haló la garganta, perdón, hacia atrás para poder degollarlo con este cuchillo. ¡Oh, en obediencia a Dios! No importaba cómo se veía aquello. Él dijo: Yo lo recibí a él como uno de entre los muertos. Dios es poderoso para levantarlo. Levantó el cuchillo y empezó. Pero el Espíritu Santo le agarró la mano y dijo: ¡Abraham! ¡Abraham! Él dijo: Heme aquí. Él dijo: Detén tu mano. Dijo: Ya sé que me amas y ahora confías en mí, puesto que ni siquiera me darías a tu único hijo. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Jehová Jireh, parte 3, servicio realizado en Louisville, Mississippi, Estados Unidos, el día 4 de abril del año 1964. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 71 al 80. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Jehová Jireh, parte 3. Párrafo 71. Y justo en ese momento, había un carnero trabado por sus cuernos en el desierto, detrás de él. Quiero preguntarle algo, hermano o hermana. ¿De dónde vino ese carnero? Miren. Ustedes están allá atrás, a una jornada de 3 días, apartados de la civilización, en el desierto, donde hay leones, chacales y toda clase de perros salvajes y bestias, y cosas allá que matarían a ese carnero inmediatamente. Y miren, él está bien arriba en la cima de la montaña donde no hay agua. Y él había recogido rocas por todo el lugar, haciendo el altar, y el carnero no estaba allí. Pero cuando Dios necesitó uno, ahí estaba. Y aquello no era una visión. Él lo degolló, y la sangre corrió de él, murió. Dios lo habló a existencia en un minuto, y Abraham lo sacó de la existencia al siguiente minuto. ¿Ven? Jehová Jireh, el Señor proveerá un cordero para sí mismo. 72. Era imposible que el carnero estuviera allí. Si alguien sabe acerca de ovejas en una selva, en un desierto como ese, allí donde todos los animales salvajes y fieras, allí dentro, matarían a ese carnero inmediatamente. No podía haber existido allí. Y aquí en la cima de la montaña donde no hay agua, pasto, ni nada allá arriba. Y él no estaba allí unos minutos antes de eso. Y justo en el momento que Dios necesitó ese carnero, ahí estaba. Él lo habló a existencia. Así como le apareció a él allá abajo. Elohim, él necesitaba un cuerpo. Él necesitaba un cuerpo en el cual venir a la tierra. Así que él simplemente recogió la luz cósmica y los petróleos y demás y se metió en eso. Vean, él es Dios. De esa manera él hará con usted, después de que usted no sea más que una cucharada de cenizas en el polvo. Aún así, él hablará y usted estará allí. Él llamará su nombre y usted responderá. La simiente de Abraham, que esa promesa cumplida.
Fíjense, era un carnero. Ahora, si tienen un minuto más, me gustaría explicar esto. Yo ni siquiera sé lo que he explicado a mi iglesia. ¿Y recuerdan cuando él confirmó ese sacrificio, le confirmó ese pacto a él? Tomó una cabra, tomó una becerra, una ternera, y las partió en dos, y tomó un carnero. Ahora recuerden, cuando la simiente real de su fe, recuerden, no era una hembra, era un macho, era un macho. La promesa se había cumplido. Noten, un carnero macho, él, para cumplir la palabra, él es la palabra, ese carnero, no una hembra. Recuerden que ellas fueron ofrecidas primero. Génesis 15, las hembras, ellas fueron las primeras en morir. Luego él tomó un carnero. El carnero fue lo último. El carnero. La palabra provista, no la cabra, la organización, la iglesia, ¿ven? No ella, la iglesia, sino él, el carnero, amén. Es por eso que él nació en abril 75, no en diciembre como lo han puesto la iglesia romana. El nacimiento del dios sol y lo pusieron con el de él. El 25 de diciembre. Cuando los circos de ellos estaban funcionando, si ustedes han estudiado la historia de la iglesia, y ustedes se dan cuenta que ellos pusieron eso allí para hacerlo. Era el nacimiento del dios sol, el solar, cuando se detiene casi por completo. No hay cambio en él por 5 días, desde el 20 de diciembre hasta el 25. Ellos pusieron al Hijo de Dios con el nacimiento del Dios Sol, igual, mezclando así el cristianismo con el paganismo. Y lo pusieron en diciembre. Él no pudo haber nacido el 25 de diciembre, pues allá en Judea las montañas están cubiertas de nieve. Él nació como nacen todos los corderos. Él nació en la primavera y él tenía que nacer bajo el carnero. Porque él era un carnero y el carnero era abril, exactamente. Él nació bajo ese carnero. Eso es lo que él era. Él era el carnero de Dios. Eso era él allá, el cual tomó el lugar de Isaac. Amén. ¿No pueden verlo? 76. Allí está. Muestra aquí claramente que la novia de la simiente real no será llamada por la iglesia, por el sacrificio de la cabra denominacional. No, sino por él, por la palabra manifestada del carnero, porque él entonces es la palabra y el carnero. No llamado, dijo él, no llamado por el nombre de ella, sino llamado por el nombre de él. Él tomaría un pueblo de los gentiles, no por el nombre de ella, sino para su nombre. Llevaría el nombre de él. Oh, vaya. Entonces, ¿de qué tienen ustedes temor? Un gentil llevaría su nombre, el carnero, no el nombre de ella, la iglesia, no ella, sino él. Aleluya. 77. La simiente real lo vería. ¿No pueden ver a Malaquías 4 cumpliéndose? Restaurar hacia la fe original la palabra de Dios. Ciertamente ustedes pueden ver eso. No tendremos que hacerlo más claro. Despréndanse de esa denominación. Hombres, regresen a esa palabra. La voz del último día y la señal del último día es para llevar al pueblo de nuevo a la fe original. Malaquías 4 lo dijo, de regreso a la palabra. 78. Y él era la palabra, no ella. Él, amén. El nombre del Señor Jesús, la palabra vindicada ahora por la promesa, la palabra de promesa. San Juan 14, 12.
Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Malaquías 4, lo mismo que dijo allí. También Lucas 17 nos dice que en los últimos días la manifestación del mundo estará exactamente en orden, como fue en los días de Sodoma, y que Dios bajaría manifestado en cuerpo humano y conocería los secretos de los corazones. Jesús dijo que eso sucedería en los días cuando el Hijo del Hombre esté siendo revelado en el fin del mundo. Vean, no es la iglesia. Únanse a esto, únanse a aquello. Es, vengan a Él. Eso fue lo que la simiente de Abraham recibió allá, el sacrificio ofrecido. En vez de su simiente literal, ¿qué de su simiente espiritual? Amén. Su simiente real, la simiente reina. Amén. La simiente reina. Amén. Oh, si tan solo pudieran verlo, recuerden, ¿qué es eso? Es carne y espíritu uniéndose, llegando a ser uno. 79, miren, en Mateo capítulo 3, aquí estaba la carne, el Hijo de Dios nacido virginalmente, saliendo de la ciudad, fue a ver a Juan el Bautista, y allí estaba él, parado en el agua. La Biblia dice que la palabra de Dios siempre viene al profeta, ¿es correcto eso? Y Juan era un profeta. En cientos de años no había tenido un profeta, pero aquí estaba él, un profeta parado allí. Y él había estado profetizando que Jesús vendría. Él había estado en el desierto y dijo que vio una señal. Dios le dijo que esa señal le estaría siguiendo a él, a ese Mesías, cuando él viniera. Él dijo, Él está parado entre vosotros en alguna parte ahora. Hay uno entre vosotros cuyo calzado yo no soy digno de desatar. Él se manifestará un día de estos. Y cuando lo haga, entonces yo menguaré y él crecerá. Resultó que miró y vio esa señal. Él dijo, aquí viene él ahora. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 80. El anciano predicador bautista, el doctor Davis, que me bautizó en el compañerismo de la Iglesia Bautista, discutió eso conmigo en una ocasión. Él dijo, ¿sabes lo que sucedió allí, Billy? Y yo dije, no, no lo sé, doctor. Él dijo, esto es lo que sucedió. Juan no había sido bautizado. Dijo, Juan bautizó a Jesús y luego Jesús vino y bautizó a Juan. Yo dije, yo no sé acerca de eso. Así que me mantuve orando al respecto. Una noche en una visión, esto es lo que sucedió. Vean, Jesús nunca bautizó a Juan. Pero vean bien, él dijo, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y por qué vienes tú a mí? Jesús dijo, deja ahora. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Jehová Jireh, parte 3, servicio realizado en Dunkville, Mississippi, Estados Unidos. El día 4 de abril del año 1964, continuando con la lectura, párrafo 81, dice, fíjense en esos dos ojos, dos hombres principales sobre la tierra. Ahí estaba Dios y acá estaba su profeta. Y la palabra vino al profeta. Si la palabra está en carne, irá al profeta. No importa en dónde esté, ella irá al profeta. Tiene que hacerlo. Así dice la Biblia. No, ahí viene, ahí vino. Él era la palabra. En el principio era el verbo. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y aquí vino la palabra al profeta. Allí mismo en el agua para cumplir y vindicar su profecía. Amén.
Aquí está el parado allí. Y ahí se encuentran esos dos ojos, el uno con el otro. Uno era el profeta y el otro era la palabra. Y él, Juan, se humilló delante de él. Él dijo: yo necesito ser bautizada por ti. ¿Y por qué vienes tú a mí? Él dijo: deja ahora, porque así nos conviene, nos es conveniente. ¿Ves? Nos conviene cumplir toda justicia. Aleluya. Cuando siendo Juan, siendo un profeta, nacía, conocía esa palabra, porque la palabra vino a él. Él sabía que ese era el sacrificio. Y de acuerdo con la ley, el sacrificio tenía que ser lavado antes de ser presentado. Exactamente. Él bautizó a Jesús porque él era el sacrificio venidero. Antes de que él pudiera entrar a su vida pública, él tenía que ser bautizado, porque el sacrificio tenía que ser lavado antes de ser presentado. ¡Amén! Él lo bautizó. Y cuando lo hizo, él subió luego del agua. Y él miró hacia arriba y vio al Espíritu de Dios como paloma. Y una voz saliendo de allí dijo: este es mi Hijo amado, en el cual me place morar. Dios y el hombre llegaron a ser uno. Párrafo 82. Adán y Eva eran uno en el principio. Y cuando él los separó, ella cayó por causa de la palabra. Ella falló en ver la palabra. Ella cayó. Y también cada edad de la iglesia cayó de esa manera por causa de malinterpretar la palabra, dejando que el interpretador, que Satanás, se le interpretara a Eva. Oh, ciertamente eso no podría estar correcto. Ciertamente esto, ciertamente todos estos no pueden ser. Esto no puede. Oh, sí, yo sé, ciertamente. Pero si Dios lo dijo, así es. No existe nada de ciertamente. En cuanto a ella, ustedes tienen que nacer de nuevo. Ustedes tienen que recibir el Espíritu Santo. Oh, eso, oh, perecer. Noten. Y aquí, él. Aquí entró él. Y Jesús y Dios llegaron a ser uno. Ellos se unieron. Como en el Edén, donde Adán y Eva eran el mismo espíritu en el principio. El nombre de ellos se llamaba Adán. Ven, él era tanto Adán como Eva, juntos. Y cuando fueron separados para pasar por la prueba, ¿qué sucedió? Eva cayó por la palabra. Esa era la palabra. Adán salió en pos de ella para redimirla, pero no podía hacerlo. Él no era digno de redimirla. Luego vino en segundo Adán para redimir a la iglesia, lo cual era una sombra y tipo. 84. Ahora, tan cierto como Adán y Eva tenían que ser el mismo espíritu, Cristo y la iglesia tenían que ser el mismo espíritu, el mismo ministerio. Las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. ¿Ven lo que quiero decir? Ellos tenían que unirse, carne y sangre, y Dios. Tenían que unirse y ser un solo espíritu. Y Jesucristo y su iglesia son un mismo espíritu. ¿Cómo puede la iglesia negar la creación? ¿Cómo puede la iglesia negar la cosa que Cristo les dijo que hicieran? ¿Cómo podemos nosotros negarla y decir luego que somos de Cristo? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que quisiereis y os será dado. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, y la vida que está en la vid entra en el pámpano para dar el fruto. ¡Dadores de fruto! Y toda rama que no produce buen fruto es cortada. Y tal ha sido con las organizaciones. Todo quebrantado, mezclan la palabra y así comienzan. Una va por este lado, otra va por aquel lado, y de repente entra un grupo de sábelo todos y le meten sus ideas. Y cuando menos piensan, se vuelve una gran Babilonia, y él lo corta. Jamás se ha levantado una organización que no cayera.
Y cada vez que cayó, jamás se volvió a levantar. Yo reto a cualquiera en este punto. Sí, señor. Ustedes conocen la historia. Jamás ha habido una. En el momento que se organiza, Dios lo coloca en el estante y allí termina. Él traerá a un hombre de alguna otra parte para producirlo. ¿Cierto? 85. Ahora, fíjense en esto. Ellos tienen que llegar a ser uno. Jesús dijo entonces que la vida que estaba en él estará en la iglesia. Y aquí está exactamente lo que él prometió en los últimos días, que la vida que estaba en Cristo, que estaba en, será manifestada en los días en que el mundo esté en una condición de Sodoma como lo está ahora. ¿No pueden verlo, hermano y hermana? ¿De qué sirve unirse a la iglesia si ustedes no tienen a Cristo en su vida? Y a Cristo identificándose en su vida, ven, eso es. Estas señales seguirán a los que creen. Él dijo eso. ¿Cómo podría usted decirlo si no es así? ¿Cómo puede usted reclamar ser de Cristo? Usted dirá, hermano Branham, ¿cómo piensa usted que la gente va a tomar eso en serio? En este día intelectual, cuando todo es una denominación. Párrafo 86. No hace mucho le pregunté a una mujer, ¿es usted cristiana? En un hospital. Ella dijo, quiero que sepa que yo enciendo una vela todas las noches. Como si eso tuviera algo que ver con el cristianismo. Yo había, fui a orar por otra mujer y otra señora estaba acostada allí enferma, ella y su hijo, y yo dije, entré. Yo dije, señora, ¿quiere usted ir? Sí, yo dije, yo sé quién es usted, usted es la señora Oliver. Ella dijo, sí, hermano Branham, dijo, yo he estado muy enferma, hermano Branham, el doctor no puede encontrar lo que está mal conmigo. ¿Quiere usted ofrecer una oración? Fue por eso que lo llamé. Yo dije, seguro, hermana Oliver. Dije, ¿le importaría inclinar su rostro? Dijo, espere un momento, jale esa cortina. Y yo dije, bueno, está bien, dije, solo voy a orar. ¿Es usted cristiana? Ella dijo, nosotros somos metodistas. Bueno, yo dije yo, eso no fue lo que le pregunté. Yo le pregunté si usted era cristiana. Ella dijo, jale esa cortina. Vean, eso es simplemente, ¿cuán estrecho? ¿Cómo podría una persona ser? Eso es tiniebla y oscuridad, diferencias denominacionales privándolas de las bendiciones de Dios. Eso existe en todas las denominaciones. Eso es correcto. Hermano, no vaya a ella. Tómelo a él. No tome el nombre de ella. Tome de él. Ve, tome su nombre. Usted dirá, hermano Branham, ¿cómo va a hacer para que hoy día lo tomen en serio? ¿Cómo va usted a lograrlo? Él hizo la promesa que sí lo haría. Dijo, no temáis manada pequeña porque a vuestro padre le ha placido daros del reino. ¿Cómo va él a lograrlo? Él todavía es Jehová Jireh. Él sigue siendo Jehová Jireh. Dios puede proveer una iglesia para sí mismo. Él puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Él ciertamente, él es Jehová Jireh. Usted dirá, ¿funcionará? Seguro, Dios lo prometió. ¿Cree usted que lo logrará? Yo no puedo, pero él sí. Yo no soy responsable por hacer que lo logre. Yo solamente soy responsable por predicarlo. Es asunto de él confirmarlo. Es él. Si yo me paro por la verdad, él la respaldará. Él lo ha aprobado y él lo hará. Usted dirá, está muy oscuro. Sí, yo sé que está muy oscuro. Y todos los eclesiásticos están entrando a esta gran organización, a una matanza. ¿Y qué va usted a hacer al respecto? Me hace recordar una pequeña historia. Quiero decir esto antes de terminar. En Carlsbad, Nuevo México, aquí ellos allá tienen las cavernas. Ustedes saben, ellos tienen que bajar como una milla de profundidad en eso. A mí nunca me gustó esa cosa. Ellos son siempre como un topo en la tierra. Y eso bajó allí. Y, oh, allí abajo se pone oscuro como la medianoche. Y esta muchachita estaba parada. Oh, probablemente como donde está esa cosita allí. Y su hermanito estaba parado aquí, a un lado, con un guía que los estaba llevando allí abajo.
Así que estaban parados bajo en ese lugar oscuro y en ese momento había luz. Tenían todas las luces encendidas. Y este hombre, solo por el guía, se acercó a la luz. Y este muchachito iba caminando junto con él, observando al guía. El guía entonces llegó allí y agarró este interruptor y simplemente apagó el interruptor. ¡Oh, hermanos! ¡Hablar de oscuridad! A una milla de profundidad en el suelo. Ustedes saben, tan oscuro que usted no podía mover la mano, no se veía nada. Párrafo 89. Y esa muchachita estaba gritando con todo lo que había en ella. Ella saltaba para arriba y para abajo y gritaba tan fuerte como. Y de entre todos esos gritos, el muchachito parado a un lado dijo: ¡Oh, hermanita! ¡Oh, hermanita! Ella dijo: ¿Qué quieres, hermanito? Dijo: No tengas miedo, hay un hombre aquí que puede encender las luces. Hay un hombre aquí que puede encender las luces. Él es Jehová Jireh. Ven, hay un hombre aquí que está entre nosotros en esta noche, el Espíritu Santo. Él puede encender las luces. Él es la palabra. Un hombre aquí que puede encender las luces. Yo no sé cómo lo hará él. No me toca a mí saberlo, pero él sabe cómo encender el interruptor. Él hizo la promesa. Él lo compensó allá cuando Abraham tenía el cuchillo sobre la garganta de su hijo. Él encendió la luz. Sí, él puede encender la luz nuevamente en esta noche. Inclinemos nuestros rostros por un momento. Dios quiere que él encienda ese pequeño interruptor en su corazón. Amigos, esta semana ustedes han visto el gran Espíritu Santo entre nosotros. De eso no hay duda. Pero, oh, permitan que esa lucecita sea encendida en esta noche. No se lo pierda, mi hermano, hermana. Yo creo que solo con este pequeño capítulo aquí de Abraham aprobado, enlazándolo de atrás para adelante, de Génesis hasta Apocalipsis aprobado, ¿en qué hora estamos viviendo? Cristo rechazado nuevamente en nuestra nación. Terremotos en diversos lugares. Sodoma y Gomorra, la iglesia en su condición, formando exactamente la imagen de la bestia. Todas estas cosas han acontecido como lo dijo la Biblia. Y ustedes saben eso. Ven. Ahora, si esta gran experiencia con Cristo, si la vida de Cristo entra en usted. Oh, amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura. Mensaje Jehová Jireh, parte 3. Servicio realizado en Yellowville, Mississippi, Estados Unidos, del día 4 de abril del año 1964. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 91 al 100. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje Jehová Jireh, parte 3. Párrafo 91. Ahora, mírese en el espejo de Dios y vea si puede identificarse a sí mismo esta noche. Si usted hubiese vivido en los días de Noé, en el tiempo del diluvio, ¿con cuál lado se hubiera identificado? Si hubiese vivido en los días de Moisés, ¿de cuál lado hubiera estado? Si usted hubiese vivido en los días de Cristo, cuando todas las iglesias estaban en contra de él, él tuvo que pararse solo allá y las cosas que él hizo. La única cosa es que Dios estaba con él. Eso es lo único. Aún casi todos los discípulos se apartaron de él. Pero, ¿de qué lado, en su condición actual ahora, donde usted, de qué lado estará usted? ¿De qué lado estaría usted ahora mismo, cuando usted lo ve a él de nuevo entre nosotros? Miren, él está aquí. Y puede encender la luz en su corazón y llenar su vida con el Espíritu Santo. ¿Cuántos aquí ahora, con sus rostros inclinados y también sus corazones, orarán conmigo por un momento? Ahora, Padre Celestial, sabemos que tú no vienes así nomás y haces cosas solo para mostrar que puedes hacerlo. Tú lo haces con un propósito. Y Señor, esta semana yo me sentí guiado a esperar hasta este momento, hasta este preciso momento, para que ellos vieran primero que la palabra es confirmada. Está más allá de cualquier duda ahora. Y este personaje, Abraham, siendo que todos los personajes de la Biblia están entrelazados con esto,
y vemos en dónde estamos ubicados en este momento, Padre, con palabras entrecortadas, pero es lo mejor que pude hacer. Yo te ruego ahora que el gran Espíritu Santo que está aquí, que conoce el secreto de cada corazón, le hable a ese corazón ahora mismo. Hazlo, Señor. Háblale a ese que no se iría si tú vinieras esta noche, si la puerta se cerrara esta noche, si ellos murieran en camino a casa o fuesen atropellados por un automóvil y se mataran o murieran, si fueran encontrados muertos en la cama en la mañana, ellos no serían salvos. Oh Dios, por favor, no permitas que ninguno de ellos se vaya de esa manera. Si ellos únicamente se han unido a una iglesia, Señor, que ellos no se avergüencen de dar un paso al frente y pedirle a Dios una llenura de su espíritu para que su vida entre en ellos. Si ellos no han podido entender estas cosas, tampoco los discípulos, pero ellos esperaron hasta que el Espíritu Santo fue derramado y entonces lo entendieron y escribieron la Biblia. Yo ruego, Padre, ahora que le hables a cada corazón y hazle saber que el hombre que puede encender la luz está allí, en la puerta de su corazón. Con nuestros rostros inclinados ahora, ¿cuántos aquí serán sinceros y dirán, hermano Branham, yo sé que no estoy bien con Dios? Quiero que levanten la mano. Mantengan sus rostros inclinados, todos, pero levanten la mano. Yo no estoy bien con Dios. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Sí, yo, hermanos, yo sé que no estoy bien con Dios. Vean, lo que estoy tratando de hacer es hallar gracia con Dios para este gran servicio de sanidad mañana. Si tan solo puedo hallar gracia, yo no creo que quede nada que Dios nos sane. Si tan solo puedo lograr que la gente crea. Ahora, ustedes sin el bautismo del Espíritu Santo, y ustedes saben que ese es el aceite. Si no tenían aceite en la lámpara, no entraban. Y han oído de un tiempo así en los periódicos donde presbiterianos, luteranos, miren la revista de los hombres cristianos de negocios. Luteranos, presbiterianos y hasta católicos están tratando de buscar el bautismo del Espíritu Santo por centenares. Y me pregunto si esos hombres de negocios del Evangelio completo entienden que no lo obtendrán. La Biblia dice, cuando ellas vinieron, dijeron, dadnos de vuestro aceite. Dijeron ellas, las vírgenes durmientes. Ellas se dieron cuenta que habían tenido todo ese tiempo para obtener aceite, pero no lo hicieron. Así que cuando el novio estaba a punto de venir, ellas dijeron, dadnos de vuestro aceite. Ellas dijeron, apenas tenemos suficiente para nosotras mismas. Vayan a comprar a los que venden. Y mientras ellas iban, vino el novio y la novia entró. Y ellas fueron echadas en las tinieblas de afuera para despertar y darse cuenta que el rapto había acontecido. Y ellas fueron dejadas donde habrá lloro y lamento. El periodo de la tribulación y crujir de dientes. Mi hermano y hermana, en esta noche, mi amigo, si usted no tiene el Espíritu Santo, ¿quiere usted? O si está lo suficientemente redarguido para saber que debería tenerlo, ¿levantaría usted su mano y dirá, hermano Branham, ore por mí? Yo creo que estamos en la presencia de Dios. Ore por mí, yo no tengo el Espíritu Santo. Dios le bendiga. Solo miren las manos en todas partes. ¿Lo quieren ustedes entonces? Ahora, yo sé, con ustedes metodistas, bautistas y demás, que hay mucho fanatismo que le sigue a cualquier mensaje. 96. Ahora, con ustedes los luteranos, recientemente yo estaba leyendo la historia de Martín Lutero, uno de sus libros que fue escrito acerca de él. Aquí no hace mucho, ellos decían, no era tan misterioso que Martín Lutero pudiera protestar contra la Iglesia Católica y salirse con la suya, sino mantener su cabeza por encima de todo el fanatismo que siguió a su avivamiento. Y eso va.
En todo avivamiento hay una multitud mixta. Ustedes saben eso, pero ahora recuerden, eso únicamente vindica que hay uno genuino. Cuando usted ve un dólar falso o alguien actuando como que ellos tienen algo, recuerden que hay uno genuino del cual fue hecho. Si no lo es, ese es el original, ¿ven? Y ustedes saben que ese no puede ser el original. Así que tiene que existir el original 97. Y ese original es el verdadero Jesucristo, aquel que está aquí y que conoce todos los secretos de su corazón ahora mismo. Y ahora voy a pedirles si ustedes lo han visto a él y escucharon estos testimonios de toda clase de cosas siendo sanadas. ¿Y cómo es que los corazones de las personas han sido dados a conocer durante esta semana? Y ustedes, ese es él, hablándoles a ustedes. Ese es él. Me pregunto si creen, si yo oro por ustedes, que eso les ayudará. Recuerden, el Espíritu Santo fue dado por la imposición de manos. Pedro. Después que Felipe había descendido a Samaria y bautizó a toda esa gente allá en el nombre de Jesucristo, aún así Pedro fue y puso las manos sobre ellos y el Espíritu Santo vino sobre ellos, ¿ven? Ahora, si ustedes creen en eso, me pregunto si desean venir aquí todo el que no sea salvo o que no tiene el Espíritu Santo. Venga aquí y párese justo aquí por un momento. Permítame orar por usted. Si usted viene del pasillo, no importa dónde esté, simplemente párese aquí, suba aquí y déjeme orar con usted por un momento. Dios le bendiga. 98. Ahora todos canten. Todos canten ahora. Casi persuadido, por favor. Hermana Downey, aquí. Si es tan amable, muy bien. ¿Quieren pasar por aquí, mis hermanos? Dios le bendiga, mi hermano. Todos guarden mucho silencio ahora, orando. Este pudiera ser el momento crucial, pudiera significar la diferencia entre la vida y la muerte, para muchos, para mucha gente. ¿Todos ustedes han estado aquí esta semana? ¿Han visto al Espíritu Santo lo que Él ha hecho esta semana entre la gente? Para recibir a Cristo. Oh, él está ahora, una alma. ¿No quiere venir usted que está sin Dios, sin el Espíritu Santo? Dice usted, yo pertenezco a la iglesia, hermano Branham. Eso es lo que no es de lo que estoy hablando. Me refiero, ¿está usted lleno del Espíritu de Dios? Mas usted no hallará un día más conveniente que ahora mismo. Cuando Jesucristo se ha identificado entre nosotros, en ti. ¿Qué si usted muere antes del amanecer y entonces no puede llamar? ¿No desea venir ahora mientras que él está llamando? Casi persuadido. Así es, sigan viniendo de esa manera. Ven, ven hoy. Casi persuadido. No vuelvas. ¿No desea venir ahora? Sé que algo en mi corazón me está diciendo que hay alguien resistiéndose. No lo haga, hermano, no lo haga. Ángeles están acercándose. Oraciones se elevan de corazones tan queridos. Oh, errante, ven. Ahora muy. Escuchen, amigos. ¿Creen que el Espíritu Santo durante esta semana ha probado que Él habla aquí? Veamos sus manos. Debería haber muchos más o más. Tengo ese sentir, vean, él no está, aún hay algo que no está bien, será mejor que vengan. Recuerden, yo no puedo obligarlos a que vengan en contra de su propia voluntad, pero creo que quizás este sea el momento en que todo lo que usted ha esperado pudiera estar a punto de suceder ahora mismo. Y esta pudiera ser, ojalá no sea así. Pudiera ser la última vez que usted sea llamado. Recuerden, él no contenderá para siempre. Él llamará y luego se apartará de usted para nunca más regresar. ¿Por qué no viene ahora mismo? ¿No quiere venir y presentarse delante de Dios? Diga, yo voy a pararme.
Yo tomaré el camino. No me avergüenzo. Yo pertenezco a la iglesia, pero quiero que el mundo entero sepa que estoy listo para recibir a Cristo en mi corazón. El Espíritu Santo. Vengo ahora para hacerlo. Estoy listo para corregirme, ser un verdadero cristiano, una verdadera dama, un hombre de verdad. ¿No quiere venir? Nosotros esperemos. Bajen. Nosotros esperaremos. Bajen. Así es. De los balcones y pasillos. Bajen hasta aquí y tomen su posición. Párrafo 100. Amigo, tal vez yo no vuelva a verle de este lado en este tiempo tan tremendo, pero si no lo veo, recuerde, yo seré inocente y también Cristo. Él se ha identificado a sí mismo con usted. Usted lo verá a él hacer la misma cosa dentro de poco. Muy bien, bajen ahora y tomen su posición. Pues usted dirá, hermano Branham, usted me está juzgando. No, no es así. Yo estoy juzgando es a este sentir que está en mí. ¿Ven? Hay algo aquí dentro que me dice, oh, hay más, ¿ven? Ahora, usted dirá, bueno, yo me he unido a la iglesia, hermano Branham. Yo soy pentecostal. Yo no estoy diciendo eso, amigo. No es eso lo que estoy preguntando en lo absoluto. Lo que yo le pregunto es, ¿tiene usted la vida de Cristo? Y usted dirá, hermano Branham, yo he hablado en lenguas, eso está bien, pero eso todavía no es lo que yo estoy preguntando. Usted dirá, hermano Branham, yo nunca le hice mal a nadie, eso todavía no es lo que estoy preguntando. ¿Está la vida de Cristo en usted? No se arriesgue, amigo. No, no, no haga eso. Va a ser cuando usted, cuando la muerte le llegue, entonces será demasiado tarde. No lo haga. No, por favor. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Jehová Jireh, parte 3. Mensaje predicado en Nashville, Mississippi, Estados Unidos, del día 4 de abril del año 1964. Párrafo 101 dice, ahora, tenemos a tantos aquí ahora mismo, tendré que dar un poco de espacio para unos más. Voy a orar por estos para que podamos entrar, pasar a un cuarto allí y así poner las manos sobre ellos para que reciban el Espíritu Santo. Y entonces vamos a orar ahora mismo por estos. Inclinen sus rostros por un momento. Nuestro Padre Celestial, aquí están esos inclinados aquí, que son hombres y mujeres. Ellos son personas con destino a la eternidad. Ellos deben irse. Eso lo sabemos. Y vemos terremotos y el mundo en la posición en que está hoy. Y ver al Cristo venir a nosotros y hacer las cosas que Él está haciendo. Y ver el mensaje, la palabra saliendo y luego verlo a Él venir junto, justo detrás de ella y vindicarla, hacer la verdad, conociendo cada secreto del corazón. Y estas personas ahora han pasado al frente para tomar una posición. Ellos no pudieron haber hecho esto por sí mismos. Ellos vinieron porque fueron guiados a venir. Y, Padre, yo estoy ofreciendo oración por ellos aquí mismo, no solamente por su salvación, para que sean salvos, sino para que sean llenos del Espíritu y que de aquí surja un avivamiento por toda esta región, que sacude a esta comunidad y a toda esta región por todas partes. Concédelo, Señor. Y cada iglesia, la metodista, bautista, presbiteriana, iglesia de Cristo, luterana, sea lo que sea, que venga un avivamiento. Señor, al estas personas regresar con el verdadero Espíritu Santo manifestando a Dios en sus vidas, concédelo, Padre. Ellos son tuyos ahora y yo los ofrezco a ti. Ahora vamos a llevarlos adentro e imponer las manos sobre ellos, Señor, para que reciban el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Ahora, mientras todos tenemos nuestros rostros inclinados, le voy a pedir a este grupo ahora que sigan a este varón aquí a su lado para que él, iremos a ustedes al cuarto aquí atrás. Ahí tenemos un lugar para que se arrodillen y podamos imponer las manos sobre ustedes para que reciban el Espíritu Santo. Y si están enfermos, serán sanados. Cual sea su necesidad, entre allí mismo ahora.
podemos entrar junto con ustedes. Hay más que tienen que venir, pero están un poquito, no hay espacio para estar de pie. Queremos tomar este pasillo doble ahora. Entren aquí, por este lado de acá. Eso es, Dios le bendiga. Párrafo 104. Ahora, para el resto de ustedes, que están aquí ahora, a medida que ellos salen, ¿por qué no avanzan hasta acá nuevamente para orar? Y llenemos este lugar aquí, otra vez por aquí. Vamos a pasar allí para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a entrar. Después de haber visto la identificación del Señor Jesús aquí adelante de nosotros esta semana y sabemos sin sombra de duda que ese es Él que está aquí. Ahora recuerden, el mismo Espíritu Santo, el mismo Jesús que me dice lo que esa gente tiene. ¿Dónde estaban ellos? ¿Quiénes eran? ¿De dónde venían? ¿Qué les sucederá a ellos? Y ustedes saben que no ha fallado ni una sola vez, ni fallará, nunca fallará. Ese mismo Espíritu Santo me dijo que hiciera esto. Así es, yo lo estoy haciendo por la guianza del Espíritu Santo. Ahora, mientras esto, tan pronto como este grupo salga a este otro cuarto aquí, antes de que vayamos allí, queremos que ustedes vengan ahora. Ustedes aquí, vengan, suban por aquí. Los demás aquí que desean el bautismo del Espíritu Santo, ¿no quieran venir ahora mismo? Acérquense por aquí. Dios le bendiga, joven. Y si algunos de ustedes están enfermos y no han sido llenos del Espíritu Santo, ¿por qué no vienen a recibir a Cristo? Recíbanle y entonces estarán en mejores condiciones esta noche. Esta dama acaba de ser compungida por él. Ella estaba bajo tal convicción que no pudo soportarlo. Están ayudándola para ir al cuarto. Vengan ahora ustedes, los que sigan ahora. Hay suficiente espacio libre ahora. Vengan pues ustedes que son miembros de iglesia, metodistas, bautistas. No les estamos pidiendo que... Párrafo 106. Escuchen, amigos. Sé que ellos dicen Pentecostés. Ellos organizaron a Pentecostés. Eso es incorrecto. Pentecostés es una experiencia. Los metodistas la reciben. Los bautistas la reciben. Todos ellos la reciben. Pentecostés no está organizado. Es una experiencia. Y si ustedes no han tenido la experiencia de Pentecostés, vengan y recíbanla ahora. Recuerden, si ustedes creen que yo soy su siervo, su profeta, recuerden, hay un genuino bautismo del Espíritu Santo. En medio de todo el fanatismo, todavía hay un genuino nacimiento del Espíritu Santo, un genuino nacido de Dios. Vengan y créanlo ahora mismo. Párrafo 107. ¿No vendrán mientras cantamos una o dos estrofas más de este canto para que así yo pueda estar seguro de que mi alma está limpia cuando parta de esta ciudad y que la sangre no está sobre ella? Yo sé que Él les está hablando a otros. ¿Por qué no vienen? Do ahora hoy. Dios te bendiga, hijito. Dios le bendiga a todos los que están parados aquí ahora. Así es, vengan. Vengan de cualquier lado del edificio, de afuera, de adentro, de los balcones, de donde sea. Vengan ahora, bajen hasta acá, tomen su lugar por Cristo. No se avergüencen de Él. Si usted estuviera muriendo, ¿qué si usted sintiera su corazón saltando en este momento? Y recuerden, aquel que le estaba hablando, Él sostiene el corazón suyo en su mano. Él conoce el secreto de su corazón. Lo digo en el nombre del Señor. Hay muchos más aquí por venir. ¿Por qué no vienen? Ustedes dirán, ¿seré yo, hermano Branham? Sí, es usted. Si usted no está seguro, no corra ningún riesgo. Tan querido, oh errante, ven. Casi persuadí, eso es, oh cosecha. Eso es correcto, la cosecha ya casi ha pasado, vengan, casi. Un día será demasiado tarde. No espere otra hora, otro minuto. Levántese y venga. Joven, traiga a su novia, traiga a su novio. Madre, traiga a papá. Vengan ahora mismo, todos. Jovencita, joven, quien sea usted, anciano, anciana, y vengan. Eso es todo. Si usted está viejo, recuerde lo que acabo de mostrarle por medio de la Biblia. Usted será cambiado si tan solo acepta la simiente de Abraham. Es menos fallar. Triste, triste es ese amargo lamento, casi, pero perdido. Inclinemos nuestros rostros ahora. Párrafo 108. Señor Jesús,
Oh Dios, escudriña cada corazón, escudriña cada uno. Gran Espíritu Santo, oh Dios, no permitas que esto sea en vano para ninguna persona. Que todos, todos, Señor, sean salvos. No permitas que uno de ellos se extravíe. Señor, yo los reclamo en el nombre del Señor Jesús, como las joyas de la corona de mi Señor, oh cuya presencia está aquí ahora. La gran columna de fuego pasando por todo el edificio, moviéndose sobre los corazones. Yo ruego, Dios, que ese corazón rompa esas cadenas y se levante y venga dulcemente a Jesucristo. Diga, Señor, todo lo que soy, aquí estoy. Tómame y moldéame, Señor, en tu gran casa de moldeo. Lléname y hazme un hijo o una hija de Dios. Concédelo, Señor, que esto sea así. Mientras seguimos cantando una estrofa más, ¿vendrá? Entonces vamos a tener que terminar ahora rápidamente porque tenemos que pasar allí con los demás. Casi persuadí. Venga ahora mismo. ¿No lo hará? Dios te bendiga, cariño. De la boca de los niños, Él recibe alabanza. Oh, casi persuadido. Oh, no lo rechaces, Jesús. Ese es Él, invitándole, hablándole a su corazón. ¿Seré yo? Si hay una pizca de duda, venga. Están permaneciendo cerca. Oraciones se levantan de corazones tan queridos. Oh errante, ven. Párrafo 110 por último. Inclinemos nuestros rostros ahora, mientras estos se preparan, mientras están de pie aquí, miren hacia abajo. Recuerden, usted tuvo que venir diciendo una pulsación de algo dentro de usted le dice que hay una cosita que no está bien en su vida. Yo admiro su posición. Recuerden, Jesús dijo, si se avergüenzan de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de ustedes delante de mi Padre y de los santos ángeles. Pero el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre y de los santos ángeles. Y ahora hay unas cuantas personas de aquí atrás, ahora que están listas para unirse a nosotros en oración, para que ustedes sean salvos y llenos del Espíritu Santo. Solo díganle a Él que ustedes están arrepentidos de lo que han hecho y que de ahora en adelante serán cristianos por su gracia y que ustedes quieren que el bautismo del Espíritu Santo que les va a guiar a través de la jornada de la vida. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Y para concluir la lectura de este glorioso mensaje titulado Jehová Jireh, parte 3, mensaje predicado en Uswini, Mississippi, Estados Unidos, del día 4 de abril del año 1964, hermana Reina, los últimos párrafos 111 al 120. Amén. Dios les bendiga a mis hermanos. Para finalizar la lectura del mensaje, Jehová Jireh, parte 3, párrafo 111. Padre Celestial, ellos son joyas de tu corona. Ellos no pudieron haber venido. No pudieron haber venido a menos que algo los haya advertido. Y tú dijiste, ninguno puede venir a mí si mi padre no le trajere. Y todo lo que el padre me ha dado vendrá. Y aquí vienen ellos porque algo les dice que vengan. Entonces tú estás haciendo una obra, Señor. Te ruego que la termines en esta noche, Señor, al hacerlos hijos e hijas de Dios. Concédelo, que ninguno de ellos se pierda. Yo los presento ante ti ahora como trofeos de tu palabra y tu presencia en el nombre de Jesucristo. Amén. 112. Vayan ahora al cuarto hasta que podamos ir a ustedes. Vayan por la derecha aquí. Los sugieres los llevarán hasta allá. Y ahora me pregunto si los obreros independientes vendrán ahora. Sigan a estos allí, muchos de los obreros independientes de otras iglesias. Ustedes, ministros, que quieran ir ahí atrás con nosotros ahora para darse cuenta si esto se hace correctamente o no, vengan. Vayan allí con nosotros. Vengan y arrodíllense con su gente para que ellos reciban el Espíritu Santo.
Cada uno, vengan, bueno, ustedes ministros, cualquiera de ustedes metodistas, bautistas, presbiterianos, no importa quién sea usted, venga. Usted está invitado, venga con estas personas y ustedes obreros independientes de las distintas iglesias que saben cómo orar con la gente, poner las manos sobre ellos, vengan ahora. Estos son, ellos quedan en sus manos. Ellos son trofeos de la palabra. ¿No vendrán en este momento ustedes obreros independientes y ábranse paso hasta allá atrás antes de que cambiemos la reunión aquí solo por un momento? Vengan ahora, métanse entre la gente, qué bueno. Vayan al cuarto allá atrás. Hay bastante espacio allí ahora. Vayan allá atrás y hagan todo lo que puedan para ayudar a estas preciosas personas. El querido Jesús las ha traído. Él las atrapó en la red del Evangelio. Ahora tómenlos ustedes allá atrás y oremos junto con ellos para que Dios llene a cada uno de ellos con el Espíritu Santo. Cierren las puertas y quédense allí hasta que suceda. Él prometió que lo haría. Él lo prometió y Él cumplirá su promesa. Él es tan fiel en su promesa como para aparecer aquí ante nosotros. Señor, bendícelos. 114, ministros, ¿están ustedes aquí? Predicadores, laicos, que están interesados en velar o lograr que la gente reciba el Espíritu Santo. Su puesto del deber ahora vaya con ellos, párese con su pueblo. Ustedes, hombres de buen entrenamiento, con la experiencia del Espíritu Santo, y ustedes, mujeres de buen entrenamiento, que saben lo que significa, vayan a esas hermanas allá atrás donde ellas están. Ustedes que saben qué hacer, quédense con ellos allá atrás ahora. Este es el momento para usted. Este es su puesto del deber. Este es el tiempo suyo para ir ahora. Dios les bendiga. Eso es. Simplemente tome su lugar y entre con ellos allí. Quédese allí y asegúrese de que eso se haga y que se haga correctamente. Quédense allí hasta que vean la dulzura de Cristo en cada uno de ellos. Dios lo honrará a ustedes por eso. Amén y amén. Oh, me encanta eso. Miren lo que ha entrado allí. ¿Hay uno más aquí que no entró y que debería entrar? Si hay, ¿quiere levantarse y seguir a estos obreros independientes allí dentro? Hágalo. ¿Quiere? Si hay uno aquí que sienta que usted no está en donde debería estar. Ahora recuerden, hermano o hermana, yo no puedo hacer que esto suceda. Vean, Dios es el que hace estas cosas, no yo. Miren, es mi oración que Dios les conceda estas cosas a ustedes y les dé una experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Todos ustedes ahora que aman al Señor Jesús y quieren ir y orar, vayan aquí atrás ahora y oren con estas personas. ¿Lo harán? Gracias, muchas gracias. ¿Saben? Cuando veo obreros independientes yendo con la gente, quiero decir esto acerca de ustedes aquí. Eso prueba de que están ustedes hechos. Eso prueba de que están ustedes hechos. Yo he ido a lugares y aún gente que supuestamente son gente llena del Espíritu y ven que se hagan llamamientos al altar y pues uno no podía conseguir gente que entrase con nadie para orar con ellos. Vean, eso muestra que es el Espíritu del Señor se ha apartado. ¿Ven? Pero cuando uno ve ese celo y fuego y anhelo, anhelando por las almas humanas, si se dan cuenta, a través de la semana, yo simplemente me he tomado mi tiempo y he observado el discernimiento y cosas así para que la gente lo capte y se dé cuenta que el Espíritu Santo está cerca. Luego, hacer el llamamiento al altar. Ustedes, los ministros, ¿entienden lo que yo estaba haciendo? Vean, hacer el llamamiento al altar ahora que ellos están convencidos. Cientos de ellos ahora están allí dentro para recibir el Espíritu Santo. Y muchos entraron con ellos para orar con ellos.
Ahora, si hay alguien más aquí, para que 117, yo diré esto, que ustedes han visto la presencia de Cristo esta semana, vindicándose a sí mismo aquí. Ustedes lo han visto a Él. Y ahora recuerden que ninguna sangre estará sobre mí en aquel día, si fuere mañana. Va a ser un día de estos. Solo recuerden, nosotros vamos a pararnos allá. No importa quién sea usted, usted va a pararse allá de todos modos. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Y nosotros vamos a pararnos allá. Ahora, si usted no está completamente seguro de que tiene a Cristo, el Espíritu Santo en su corazón y que Él se está vindicando a sí mismo allí dentro con amor, paz, gozo y los frutos del Espíritu y la vida de Cristo viviendo en usted, entonces recuerde, su sangre no está en mis manos. Él tampoco será culpable porque Él ha aparecido ante usted y se mostró a sí mismo aquí exactamente con las Escrituras. ¿Cuántos darán testimonio de eso al levantar su mano y decir, yo lo he visto esta semana? Así es, ¿ven? Entonces no tenemos culpa, no tenemos excusa. Ahora, ¿habrán alguno que quiera, uno más que quisiera venir? De manera que yo pueda decir, cuando llegue la hora para irme de aquí mañana, si el Señor lo permite, yo pueda decir, soy libre de toda la sangre de ese avivamiento. Yo hice lo mejor que pude, Señor, lo entrego a ti. Ahora, tú simplemente, cada uno, ahora, ¿cuántos aquí que están enfermos y necesitados ahora y quisieran que se ore por ustedes mismos? Déjamosle levantar las manos. Muy bien, por todo el edificio. Miren, voy a pedirles que hagan algo por mí. Ustedes son creyentes. Miren, quiero que hagan algo por mí ahora. Pongan sus manos sobre uno sobre otros. Simplemente pongan su mano encima del uno del otro. Y ahora miren, yo quiero que oren, solamente oren. Ahora recuerden, toda la gente que va a entrar a la línea de oración mañana debe estar aquí temprano y tener una tarjeta de oración. Manténganla en la mano cuando llegue la hora para tener la línea. Si ustedes tienen un ser querido, ustedes hermanos metodistas, bautistas, presbiterianos, sea quien sea usted, si usted tiene enfermos, que vengan con ellos. Entre a la línea con ellos. Venga y obtenga una tarjeta de oración, porque entonces traiga una tarjeta de oración a la línea. Los sugieres la recogerán, pasarán y se orará por ellos. Yo creo que Dios hará grandes cosas mañana. Estoy esperando que Él lo haga. Esa es la razón por la que hago llamamientos al altar y hago todo lo que puedo para hallar gracia con Él. 119. Ahora, mientras todos inclinamos nuestros rostros y todos ustedes están orando el uno por el otro, miren, la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. Ore usted por el hombre o mujer sobre el cual tiene su mano, pues ellos están orando por usted. ¿Ven? No ore por usted mismo, ore por ellos. Pongan sus manos los unos sobre los otros y oren. Solo pongan sus manos, así es. Miren, oren de la manera que oran en su iglesia. Digan, Señor Jesús, sana a esta pobre y querida hermana, a este pobre y querido hermano, sea quien sea. Ellos están enfermos, Señor. Yo soy un creyente y voy a seguir tu palabra. Y tu palabra dice, estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y estoy poniendo mis manos sobre los enfermos, sobre esta persona enferma, sobre este hermano enfermo, esta hermana enferma. Yo ruego, Dios, que tú confirmes tu palabra y la señal seguirá y ellos serán sanados. 120, Señor Jesús, yo oro por ellos y por estos pañuelos para que en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, que tú sanes a toda persona que está en la presencia divina. Satanás, tú has perdido la batalla. Ellos han visto la presencia de Cristo.
Ellos han escuchado su palabra, la han visto manifestada. Pecadores están allí adentro buscando salvación. Tú has perdido la batalla. Sal de esta gente en el nombre de Jesucristo. Déjalos para que no los atormentes más y que el Dios del cielo los levante de nuevo a vida y con buena salud y fuerza. Que ellos que tienen tarjetas de oración ni siquiera necesiten entrar a la línea de oración mañana. Que el Espíritu Santo se mueva sobre este grupo de personas y sane a cada uno de ellos para la gloria de Dios. Bien, adelante, hermano. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana. Amén. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Jehová Jireh, parte 3. Servicio realizado en Willy, Mississippi, Estados Unidos de América, el día 4 de abril del año 1964. Que quede grabado en cada uno de vuestros corazones. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermanos y hermanas, es un gran privilegio para todos nosotros el continuar con este glorioso compañerismo, conociendo mensajes de nuestro profeta Elías, que estaba guardado en la Biblia, Apocalipsis 17, Malaquías 4:5. Oh, Padre. Entonces, siguiendo en el orden cronológico de la lectura de los mensajes, nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde y noche se titula Un Juicio. Servicio también realizado en Louisville, Mississippi, Estados Unidos de América, el día 5 de abril del año 1964. Iniciamos la lectura, mucha honra, párrafos 1 dice: Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio que tenemos de juntarnos debajo de este techo en esta tarde, otra vez, para escuchar la palabra de Dios y para ver la gloria del Señor Jesucristo. Estamos bajo grandes expectativas, Padre. Lloramos que tú nos recibirás en esta tarde y respetes nuestros esfuerzos que sacamos para venir a adorarte. Bendiga a cada alma que está aquí. Nos damos cuenta que buenas cosas son las que son difíciles de conseguir. Entonces oramos que por causa de su sacrificio no habrá nadie dejado afuera que no sea sanado en esta tarde. Salvo a los perdidos y consigue gloria para ti mismo. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Párrafo 2. Nuestro techo de hojalata le hace algo difícil que oigan. No vamos a tardar mucho para hablar con ustedes. Y luego seguiremos directamente en la línea de oración porque hemos designado esta tarde para esto. Era para orar para los enfermos. Y ahora yo quiero decir esto. Yo no sé cuándo yo he disfrutado estar con un grupo de personas más de lo que he disfrutado estar con este grupo aquí. Han sido realmente finos. Yo estaba diciendo al hermano Johnson hace poco que no sé cuándo he disfrutado más a una reunión. Un espíritu tan maravilloso entre ustedes y creencia, fe. Me gustaría quedarme aquí por un mes para que podríamos conocernos realmente. Usualmente casi a la hora que uno se conoce es hora que tiene que decir adiós e ir a algún lugar. Párrafo 3. Yo no sé quién es este pequeño policía allí afuera, parado allí afuera en toda esta lluvia, cabeza descubierta, intentando dirigir aquel tráfico. Si alguien lo conoce, agradézcale de mi parte. ¿Quiere? Les digo, él ha hecho un muy buen trabajo.
Yo quiero agradecer a los hombres que entraron aquí a limpiar este lugar y lo arreglaron para esto, para que la reunión pudiera estar aquí hoy. Les digo, la comunidad debe un gran tributo a hombres de tal valor para que quieren hacer esto. Yo les debo un gran tributo para personas que salen en un día como este. La mayoría de las personas hubieran quedado en casa. Aprecio su valor. Y ustedes parados aquí en medio de todo este difícil, sentado debajo de este techo, muy apenas pueden escuchar lo que está pasando, pero aún determinados de quedarse. Esto es el valor. Me gusta esto. Yo siempre pienso en aquel canto. Deberían llevarme al cielo en un lecho de rosas y facilidad cuando otros pelearon para ganar el premio y navegaron mares de sangre. Sí, difícil. Párrafo 4. Yo prediqué en un tiempo hace poco en Sudáfrica, donde estaba lloviendo tanto en el tiempo del monzón. Hasta que las mujeres, sentadas en todos lugares con el cabello goteando, habían estado sentadas allí todo el día en aquella lluvia. Yo nunca he visto semejante reunión de sanidad en mi vida. En México, hace poco, yo recuerdo estar parado allí abajo predicando, cuando había estado lloviendo como esto, afuera en una plaza de toros, todo el día. Y estas personas estaban allí a las 9 en punto aquella mañana, sentados en la lluvia. Y una mujer con un bebé muerto en brazos. El bebé había muerto la noche anterior y aquel bebito acostado endurecido en sus brazos. Un hombre había repartido las tarjetas de oración. Las había repartido todas. No había más tarjetas de oración. Ellos me bajaron en una soga detrás de la plaza para entrar en una plaza así, y Billy vino corriendo hacia mí. Él dijo, papá, no sé qué voy a hacer. Dijo, tengo 300 ujieres parados allí. Párrafo 5. ¿Y cuántos conocen a John Mori? Casi todos ustedes aquí conocen a John Mori. Supongo, él estaba conmigo. Y hay una mujercita allí afuera. Él dijo, que tiene un bebé que está muerto. Murió esta mañana. Esto fue como a las 9 de la noche. Murió en la mañana en la consulta de un médico y dijo, ella quiere que traigan este bebé muerto en la línea. Dijo, yo no tengo más tarjetas y tengo la línea formada. Dijo, yo no sé. Y estaba lloviendo a cántaros, parados allí en lluvia, lluvia fría. Miré afuera y aquellas mujercitas mexicanas, su cabello colgando, empapado, mojado, debajo de aquellas luces. Yo no casi no podía ver por fuera. Por medio, estaba lloviendo tanto. Bueno, yo dije, bueno, dijo él, no puedo contenerla. Dijo, tenemos 300 ujieres. Dijo, ella sube por arriba de todos y ella tiene este bebé muerto. Y yo dije, bueno, hermano Mori, ¿por qué no vas tú y oras por ella? Y yo había estado predicando unos 10 minutos, supongo algo. Y dije, ¿por qué no vas tú para orar por ella? Dije, porque ella no sabría quién soy, ni nadie. Ha habido varios locutores. Yo dije, ella no sabe quién soy. Tú ve a orar por el bebé y esto lo satisfacerá. Párrafo 6. Él dijo, está bien, hermano Branham. Él empezó a salir de la plataforma. Y había un montón de ropa vieja, así de alto, todo por unos, o quizás unos 20 o 30 yardas. Un ciego había recibido su vista la noche anterior. Y entonces estaban muy interesados, 90% católicos. Entonces empecé a predicar. Yo dije, como decía, la fe es la ser. Miré, parado delante de mí había un bebito mexicano. Una carita negra, pequeñas encías, sin dientes, solamente brillando, sus pequeñas encías así. Y yo pensé, este debe ser el bebé. Dije,
Espera un minuto, hermano Morris. Dile a la mujer que traiga el bebé aquí. Entonces abrieron el cuarto. Ninguna tarjeta de oración. Se supone que ella no debería entrar, pero era persistente. Esto es lo que uno quiere. Entonces ella había traído al bebé. Párrafo 7. Y yo dije, ¡Padre Celestial! Claro, ellos no interpretan la oración. Yo dije, yo no sé si este es el bebé o no. Yo solamente vi el bebito. Pero si lo es tu respeto hacia esta mujer por hacer este sacrificio. Puse las manos allí en la cobijita azul y este cuerpo duro como así de largo colgando del brazo de la mujer. Y el bebé soltó un grito y comenzó a patalear lo más alto, gritando lo más fuerte que podía. El bebé estaba, ahora la ramita se cayó y empezó a gritar, ¡Padre! Padre significa Father, Father. ¿Saben? Tenía el rosario en la mano. Yo dije, esto no es necesario. Parrafocho. Y yo dije al hermano Espinosa, un predicador pentecostal. Muchos supongo que lo conocen. Sí, el hermano Espinosa. Yo dije, ahora no escribas que aquel bebé está muerto. Yo no lo sé. Lo único que yo vi fue aquella visión. Dije, manda un corredor detrás de esta mujer y deja que ella vaya y que el médico firme una declaración de ello. Y la voz de los hombres de negocios cristianos llevó la declaración recientemente. El médico dio testimonio. El bebé murió con doble pulmonía en su consulta aquella mañana a las 8:45. Y esto fue a las 10 de aquella noche. El Señor Jesús le dio de vuelta su vida por causa de un sacrificio. Ahora, ¡esto es la verdad! Dios en el cielo sabe que así es. Una declaración certificada por un médico. Por el médico. La declaración ahora está en las manos de los hombres de negocio cristianos, de lo cual Demos Shakarian es director internacional. Él tiene la declaración firmada por el doctor. El bebé murió con doble pulmonía aquella mañana. Y a las 10 de la noche el bebé resucitó por causa de la fe de una madre que estaba persistente para hacerlo. Así es. Párrafo 9. Igual como la mujercita tsunamita estaba persistente para llegar a Elías. Igual como la cananea griega estaba persistente para llegar a Jesús. Ella sabía que tenía una hija con epilepsia, aunque ella ni siquiera era judía. El avivamiento no era para su pueblo. Y luego cuando él llegó, ella llegó a él. Él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Le llamó un perro. Ella dijo, es verdad, Señor. Ven como la fe verdadera testificará que la palabra es la verdad. Dijo, es verdad, Señor, pero los perros están dispuestos a comer las sobras debajo de la mesa del amo. Él dijo, por este dicho, tu hija está sana. Y ella lo consiguió de la misma manera porque estaba persistente. Párrafo 10, por último. Muchas gracias, amigos. Que el Señor bendiga a cada uno. Los músicos, hermana Ungren aquí y todos mis amigos. Veo aquí que muchos de mis amigos han venido para esta reunión. Yo he visto hoy el hermano y la hermana Evans. No sé si él me pueda oír o no. Ellos son de allí, de Macon, Georgia. La hermana Ungrey, aquí de todos ellos de arriba en Memphis, Tennessee. Y el hermano Palmer y la hermana Palmer y sus amigos. Y el hermano Parnell, un amigo ministro mío allí. Lo veo sentado todo alrededor ahora de amigos, amigos personales del hermano J.T. aquí de allí en Georgia también, su amigo. Y ciertamente estamos agradecidos que todos ustedes están aquí. Y su fe y confianza. Algunas de estas personas manejan todo hasta Jeffersonville, Indiana, cada domingo que yo predico allí. Solamente van para oír. Luego les digo que el mundo no está digno de tales personas, en mi opinión. Esto soy yo pensándolo. Ustedes aquí somos una gran unidad de Cristo. Nosotros creemos en Él. Y ahora no sería una reunión menos que yo he tomado unos minutos para leer la palabra y pasar unos comentarios, porque si son tan fieles como para sentarse aquí por tanto tiempo, yo quiero ser así de leal a esto.
para leer la escritura y pasar solamente un comentario o dos, y luego empezaremos la línea de oración. Amén, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura y recordando que hemos iniciado la lectura de un nuevo mensaje en esta tarde noche titulado Un Juicio, servicio realizado en Louisville, Mississippi, Estados Unidos, el día 5 de abril del año 1964. A continuación, hermana Reina, los párrafos 11 al 20. Amén, amén. Continuamos con el mensaje Un Juicio, párrafo 11. Ahora yo voy a leer hoy de la escritura de Marcos, el capítulo 16, solamente por unos momentos para sacar de este contexto. Voy a empezar con el versículo 14. Y después de que les reprochó, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ahora recuerden, todo el mundo, este evangelio a toda criatura. Algunos dicen que cesó con los apóstoles. Él dijo aquí, su última comisión a la iglesia fue, todo el mundo a toda criatura. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Dónde? Todo el mundo, a cada criatura. Noten, allí es donde él lo dio a la iglesia. Muéstrenme dónde lo quitó, ¿sí? Todo el mundo. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Ahora, yo creo que esta escritura es la verdad. 12. Antes de que lo olvide, mi hijo me dijo hace poco, una damita y su esposo de Arkansas me cocinaron un pastel de cumpleaños y me lo dieron. Muchos de ustedes me dieron cartas y cosas. Ni siquiera he tenido tiempo de abrirlas todavía. Muchas gracias. Dios les bendiga. Y espero que tengan todos pasaremos un cumpleaños eterno más allá, donde nos sentaremos y quiero 10,000 años con cada uno de ustedes. Solamente sentarnos y platicar. Y no tendremos menos tiempo para hablar que cuando empezamos. Esto es la verdad. Ahora les agradezco por todo lo que han hecho. 13. Ahora por solamente unos 10 minutos o 15 máximo, quizás, si el Señor quiere, para pasar unos comentarios. Yo quiero decir esto, que yo confío que mi sentimiento, guianza para venir, ustedes pastores que se sintieron guiados para patrocinar que yo viniera, que me dieron la puerta abierta, ustedes que fueron fieles para venir y Jesús no ha fallado de aparecer a nosotros cada vez, en la señal de la hora en la cual estamos viviendo. Y yo confío que su resurrección para siempre, ser eterno y su presencia, los ha influenciado a amarlo y servirlo más que lo que han hecho jamás en sus vidas, para proponer en sus corazones de vivir fiel a él y vivir más cerca, mejor. 14. Yo escuché una historia una vez que me contaron acerca de cuando tenían los esclavos aquí en el sur. Antes los vendían en los mercados y así, igual como lo hacían en el tiempo de los esclavos. Ellos, los Boers, los trajeron aquí afuera en la isla Jamaica. Luego las personas allí los pasaban de contrabando y los compraban para esclavos, lo cual era legal en esos días.
Y ellos pasaban a comprarlos y encontraban a buenos esclavos pesados, pues ellos juntaban este esclavo pesado con una mujer pesada. Esto haría un mejor hombre. Por eso son los campeones del mundo hoy en cosas para pelear. Fueron criados como ganado y cosas así. Luego encontramos a un comprador. Una vez, un agente vino para comprar en una plantación donde había unos 100 esclavos, y estos esclavos estaban tristes. Tendrían que pegarles para hacer que trabajaran, porque estaban lejos de casa. Fueron robados, secuestrados, entraron a la cautividad y fueron robados. Y tendrían que pegarles para hacer que trabajaran, porque estaban demasiados desanimados, están fuera de casa. Nunca verán a papá y mamá ya más. Nunca verán a sus esposas e hijos. Era una situación triste. Y este agente un día pasó por una plantación. Dijo, ¿cuántos esclavos tiene usted? Dijo, unos 100. Dijo, revíselos. Y él salió allí y se dio cuenta de ellos, cómo estaban. Pero a un joven no tenían que pegarle. Su pecho estaba saltado, su barbilla estaba levantada justo en la punta, y entonces el agente dijo al dueño, oiga, me gustaría comprar aquel esclavo. Él dijo, ay, no, él no está a la venta. Él dijo, bueno, dijo, este esclavo es el jefe sobre los demás. Él dijo, no, no. Él no es un jefe. Dijo, ¿le da un alimento diferente? Dijo, no, todos comen allí en la galera juntos, solamente es un esclavo. Dijo, ¿por qué él es tan diferente de los demás? Él dijo, yo me preguntaba mucho tiempo yo mismo por qué era diferente, pero un día lo averigüé. Allí en su tierra, de donde viene de África, su padre es el rey de la tribu, y aún siendo extranjero, él sabe que es hijo de un rey y se porta como tal. Oh, ¿qué debería hacer a nosotros? Aunque estemos orillados, aunque estemos en un mundo oscuro de incredulidad y tristeza y enfermedad y muerte, aún portémonos como hijos e hijas de Dios. Somos los hijos e hijas de Dios, del rey. Debería cambiar nuestra actitud, todo, no importa lo que sea el resto del mundo. Debemos respaldar los derechos de Dios. Recordamos que este no es nuestro hogar. No somos de este país. No somos de este mundo. Somos nacidos del Espíritu de Dios, el cual está arriba. Yendo con mi esposa hace poco al mercado, vi una cosa extraña en el verano, en Indiana. Una mujer tenía puesto un vestido. No los ponen ya más, ¿saben? Y entonces mi esposa dijo, yo dije, pues mira esto. Me pregunto si esta mujer es cristiana. Dijeron, bueno, todas estas mujeres, sé que algunas sí lo son, cantan en los coros en las iglesias. Ella dijo, ¿por qué hacen esto, Bill? Yo dije, claro. Y nuestra gente no hace esto. Yo dije, claro, somos de otra nación. Ella dijo, ¿somos americanos o no? Yo dije, oh no, nosotros solamente estamos acampando aquí. No somos americanos. Dije, ¿ves? Somos de arriba. El Espíritu Santo se bajó, unió nuestros corazones con Dios y profesamos, como Abraham, somos peregrinos y extranjeros. Este no es nuestro hogar. Estamos buscando una ciudad cuyo constructor y creador es Dios. Bajando de arriba, sí, somos hijos e hijas de un rey. Amén. 18. Ahora voy a traer una cosita que se oye chistoso, solamente por unos minutos, pero voy a tener un juicio de la corte aquí. ¿Me oyen? ¿Hasta qué tan lejos me pueden oír? Levanten las manos. Bueno, bien. ¿Por acá me oyen? Bien. Casi estoy hablando lo más fuerte que puedo.
Voy a tener un juicio de la corte y el caso es la palabra de Dios prometida versus el mundo. Ahora vamos a ponerlo como un juicio de la corte por solamente un poco antes de que pasen por la línea de oración. La palabra de Dios versus el mundo. Ahora el caso. La causa para esta acusación es el incumplimiento de la palabra, de las promesas de Dios. Ellos dicen que Dios no ha cumplido su promesa. El abogado de la acusación en este caso es Satanás, y él es el testigo del mundo, porque él es del mundo. El defensor de este caso es Dios Todopoderoso. El testigo de la defensa de este caso es el Espíritu Santo. Vamos a llamarlo al juicio, solamente por unos minutos. Los testigos de la prosecución que él está trayendo para defender su caso es el señor incredulidad, el señor escéptico y el señor impaciente. 19. Vamos a darle un juicio. La corte está llamando a orden ahora. El acusador llama a su testigo, el señor incredulidad. Él se sube al estrado primero. ¿Todavía me oyen? Digan amén. Está bien, bien. Ahora puedo sentirme un poco más relajado. Ahora entiendan, es un caso en contra de Dios, que el señor incredulidad y el señor escéptico y el señor impaciente están llamando a Dios a un juicio, porque él no cumple su palabra, dicen. Bien, el abogado de la prosecución en este caso, él siempre representa al Estado. Entonces el abogado de la prosecución en este estado es Satanás mismo, y él es, estamos llamando al juicio. Bien, ellos llaman al primero al estrado de testigos. Este es el señor incrédulo. Él se queja de esto, que todas las promesas de la palabra de Dios no son ciertas. Ahora, él va a ser juzgado por esto. Escuchen con cuidado ahora. No lo pierdan. Él dice que Marcos 16, que acabo de leer, fue ministrado a él en una reunión supuestamente del Espíritu Santo, donde otros decían que fueron sanados. Y esto fue ministrado a él hace 2 años. Y no hay diferencia en él todavía, que estas señales no siguen al creyente. Él dice que tiene este reclamo en contra. Está bien. Él se sienta. 20. Llamaremos al siguiente testigo. Es el señor escéptico. Él toma la escritura de la palabra de Dios, de Santiago 5:14, y él dijo que estaba en un lugar donde decían que llamaron a los ancianos, y él fue ungido con aceite y oraron por él. Y esto fue hace más que un mes, y no ha habido cambio en él todavía. Entonces él sabe que está equivocado. Él está llamando a Dios y acusando a Dios por ello. El siguiente testigo es el señor impaciente. Él es un tipo horrible. Bien, el señor impaciente. Él dice que él leyó de la palabra de Dios en Marcos 11, 22 y 23, que cuando si orabas y creías lo que habías pedido, recibes, deberías tener lo que pediste. Y él dijo que él pidió para dejar sus muletas después de haber leído la palabra y pidió a Dios que lo sanara. Y él pidió para dejar sus muletas, y esto ha sido desde hace 5 años, y desde entonces nunca ha podido dejarlas. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermanos. Amén. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Por el tiempo vamos a concluir con este glorioso compañerismo. Esta es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir de los párrafos 21 de este mensaje titulado Un Juicio, servicio realizado en Louisville, Mississippi, Estados Unidos, el día 5 de abril del año 1964. Oramos. Muchas gracias, Señor Dios Todopoderoso, por habernos permitido una vez más entrar en la escena de tu palabra, Padre. Hemos conocido un mensaje más, donde tú cogerás una novia, así como tú le diste una novia a Adán, sacada de
de una costilla. Tú le sacaste la costilla de Adán para darle, y de ahí salió Eva. Pero él venía con el nombre de los dos en espíritu. Oh Padre amado, entonces de la misma manera que tú vas a tomar un pueblo de los gentiles, no para el nombre de ella, sino para su nombre, para tu nombre, oh Padre, y que llevaría el nombre de él, tuyo, Padre amado. Un gentil llevaría su nombre. Oh Padre amado, entonces eso es glorioso para nuestras almas, nuestras vidas, oh Padre. Esa es la razón, es el motivo que nos sentimos muy agradecidos, porque tú todos los días nos das sabiduría y entendimiento para conocer más de estos gloriosos mensajes que han estado escondidos para sabios y entendidos, pero tú lo revelaste para pequeñitos, oh Padre. Si hay un día más, el día de mañana regresaremos nuevamente, Señor, a seguirnos alimentando de este glorioso alimento espiritual para vuestras almas, alimento de águilas para este último tiempo. Muchas gracias. Te pedimos también, Señor, que nos unjas en cada momento, en cada instante, Señor, que nos guardes en cada momento. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Celestial, un abismo adentro me llama a
recibimos salvación en el alma, un cuerpo glorioso, un hijo semejante a la palabra. En nuestra teofanía seremos uno con el Señor. See you.